Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Es el número. El podcast de Omar Cruz, número 114. Ay, muchas gracias por estar aquí. Como siempre, apenas llegando, vamos un poquito tarde, son las 4 con 6 de la tarde, pero bueno, muy contentos de ya estar aquí con ustedes. Saluditos a todos los que están llegando, dejen parar aquí a Anabel porque no se vaya a enojar y vaya a matar a toda la familia. Ya saben cómo se pone. Tiene por ahí déficit de atención, esquizofrenia, bipolaridad y muchos problemas mentales que no puede controlarlo. También no vamos a juzgarlos, no puede controlarlos. Bienvenidos a todos ustedes. Angélica Zavala desde Indio, California. Nayeli Franco desde Tijuana. Eliane Garamendi, Ángel Osogar desde Puebla, Laura de la Rosa desde Saltillo, Alejandra Ramírez desde Colorado, Yoli Mendoza, Huichilín Rodríguez, Sonia Rodríguez, y ahorita que me muestren los demás saludos y comentarios. Muchas gracias. Luis Hernández desde Monterrey, Luz Elena Saucedos, Cristi Gutiérrez desde Nicaragua, Eduardo Martínez desde Nuevo León en Nueva York, desde Nueva York. Gris Ramos, Sara Rodríguez, Sonia Sánchez, Rocío Espinosa desde Chicago, Ale Ser desde New York también, Marianito desde Argentina, Rosy Natofur, Alberto Juárez, Maichula, Noé Sánchez Leiva, Vanessa Bey, Yaremi, Fernández desde Guadalajara, Carolina Ibarra desde Sierra Nevada, Albérica Vega, César Ortiz desde Iztapalapa, muchas gracias a Amalia Basilio. Gabriela Sotelo desde San Antonio, Texas, Noelia Cortés desde New York City también, Delfina Frías que nos ha escrito y nos ha llamado también en vivo, Ana Mondragón, Andrés Barrera desde Salamanca, Guanajuato, dice soy tu fan, muchas gracias, Liliana de los Reyes, Hermosillo, Castel Castel, ¿cómo estás? Dice hola tío Omar, muchas gracias Castel, Ana Laura Rosa, muchas gracias también, tiene ahí una banderita que es México, ah es México, perdón, sí. Alma Cermeño desde Tennessee, Juan Sotelo desde Rincón, Purísima del Rincón, Guanajuato, claro que sí conocemos por allá, Vanessa B, LTT Ma, saludos Omar, Franco Rojas desde Tennessee, dice ya sabes, Ana Rosa Vázquez, ya la había saludado, creo no, Patricia Cepeda, Zaira Leiva, Gris Ramos desde Torreón, Coahuila, Adriana Montalvo, no, sí, Adriana Montalvo, Grace Olaizola, Amalia Campos, Ana Lilia Linares Galván desde Veracruz. Muchas gracias. Saludos a Colima, Juanita González, Kikis Budowski. Buenas tardes, saludos desde Hermosillo. Creo que Ricky una vez fue a Hermosillo. ¿Te acuerdas cuando fue Ricky a Hermosillo, amor? Y lo hermosearon. Ya después fue a Culiacán y ya no supimos qué le pasó. Pero desde allí se le notó extraño. Berta Eliane, no, Berta Elena, perdón. Carlos Torres, Vivi OG, y bueno, está Colombia con la ciudad de Bogotá, Tequisquiapan, Querétaro, Phoenix, Arizona, España, Ecuador, Brooklyn, New York, está Perú, está Argentina, Venezuela, Veracruz, Lima, Perú, con Jonathan Cisneros, Tijuana. Tijuana, fíjense, está Alma y también está Tijuana, Sandy Heredia, está Chihuahua, Chihuahua, híjole, de todos lados, ¿eh? Guadalajara, Chalco, California, Estado de Florida, Acapulco. Muchísimas gracias. Silao, Guanajuato, Uriangato, Guanajuato, la ciudad de la ropa, Brooklyn, New York, Texas. Paz y amor para todos, dice Luz Urante. Muchas gracias. Minatitlán, ¿quién más está por allí? New York, abajo, Querétaro, dice Rodrigo Salazar, Connecticut, Guadalajara. No me pierdo tu programa, es el mejor. Muchas gracias, Ivonne Osuna. Saludos hasta Torreón, perdón, Torreón, Carlos Meras. Bueno, ahí está, vámonos hasta abajo. Muchas gracias. Saluditos a España con Nieves. Muchas gracias. Saluditos. Híjole, están muchísimos, llegando muchísimos. Nezahualcóyotl, Chicago, Chicago con Hortensia y Chicago con Maribel Peña. Ciudad Guzmán, Fernanda, que estuvimos por allá. San Luis Potosí, Morelia, Yesenia Morgado dice yo.
San Luis Potosí, Elisa Quiroz, Rodolfo Palomares desde Acapulco, Elba Cigarroa desde El Paso, Texas, Buenos Aires, Analia, ¿qué es? Es que se mueven mucho los mensajes. Analia, saludos desde Nuevo Laredo. Es que pasan, ustedes nada más ven unos, pero como estamos transmitiendo en dos, pasan muy rápido. Desde Chile, Carlita, Irapuato, Guanajuato, Viri, Mata, qué tranquilo está Irapuato. Fíjate. Me gustaría poner una casa de campo allí. Está tranquilísimo. Les mandamos un saludo a todos nuestros amigos de Celaya y de Irapuato, que qué valor. Nosotros anduvimos por allá y sufríamos. Una vez nos tocó con Paco Medrano, que nos estaban buscando, ¿te acuerdas? En motos, en una locación, que nos querían dar allá en Irapuato, Guanajuato. Está pesado. León, Guanajuato, Laredo, Texas, Hidalgo, Musquis, perdón, Estado de México, Detroit, Michigan, Guatemala, Colombia, Mazatlán, Tepaltepec, Michoacán, Oaxaca, Pachuca, Hidalgo, Oklahoma City, Puebla, Coahuila, Nueva Coahuila, dice, no, Nava Coahuila, perdón. Saludos a Mazatlán. Saluditos, saluditos a todos. Rosarito, mira, estuvimos por allá hace unos añitos. Tuxtla Gutiérrez, Tijuana, Querétaro, el bello Chalco, dice Cristal. Escondido, California, Erika. Muchas gracias a todos por estar aquí. Es un agasajo, un orgasmo, un placer. Si oyen por ahí que se está azotando algo, bueno, pues es Mictlantecuhtli Drácul, que está jugando con uno de sus ratones. Ya le limpiamos las chinguiñas, ya, gracias, porque lo subimos a TikTok y nos decían, límpienle las chinguiñas. Lo que pasa es que yo quería que viera fantasmas, pero bueno, ya les hicimos caso. Ya le limpiamos las chinguiñas a Mictlantecuhtli. Ven. A ver si ahorita se sube. Ven, hijo. Mictlán. Ahí anda jugando. No, no está vuelto loco. Todos los cables los trae. Pero bueno, es un bebé de 2 meses. ¿Qué puede hacer uno con un niño de esa, con esa energía? Mira, nada más ya pasó, ya hasta chocó con la cámara. Elida, a camino. Oigan, muchas gracias por sus donaciones. Vamos a ver si llegamos hoy en YouTube a 20 donaciones, ¿les parece? Casi nunca me gusta pedirles, pero hoy quiero embriagarme en la noche con Moet. Entonces, si ustedes me ayudan, lo podré hacer. Podré usar mi credit card, Black, esta noche, obviamente a su salud. Entonces, los que gusten darme para esta embriaguez de esta noche, que pienso terminar 5 o 6 de la mañana, no sé en dónde, no sé cómo, pero bueno, en algún momento tiene que terminar, les agradeceré mucho. Entonces, les soy sincero, para eso es su donación. Yo no les voy a decir que lo voy a ocupar para mi familia o para algo de provecho, no. Dónenme porque esta noche vamos a embriagarnos como se debe. Como se debe. Y digo esta noche porque sábados y domingos estoy muy ocupado. Si no, también lo haría con mucho gusto. Ok, vamos a comenzar con la historia de esta tarde. Muchísimas gracias. Ya son las 16 con 14. Dice, sí da para un tonayán. Ándale, aunque sea un tonayán. Bueno, Parral, Chihuahua, miren. Parral, Chihuahua, una ciudad con mucha historia. ¿Alguien me dice lo más importante que ha pasado en esa ciudad? Aparte de una inundación también fuerte que hubo, bueno, pasó un hecho histórico importante para México en esa. Dice, Omar, auxilio, ¿qué le está pasando a Lili? ¿A qué santos le pido para que Unicornio Negro responda? Uf, tengo una persona que tiene 4 meses que le escribió un Unicornio Negro y no le ha respondido. Para que te des una idea, creo que él responde nada más 50 mensajes por día cuando le llegan como unos 500 por día. Entonces, tengan mucha paciencia, por favor. Marta López, muchísimas gracias. Mira, ya salió ahí una copa. Rabiosa dice, buenas tardes, Omar y Magda, saludos y bendiciones para el equipo. Ok, Rabiosa, muchas gracias. Saludos para todos desde California, especialmente para usted, Omar, y su familia. Bendiciones, Leonor Sotomayor. Saludos a Cuernavaca. A Cuernavaca. El trenazo, dice Noé Sánchez Leiva. Saludos hasta Colombia, Marta Robles. Muchas gracias. Saludos a Ecuador, Eli Guerrero. Muchas gracias. Bueno, hay una historia importante que quiero contarles porque me la contaron. Este bebé, este niño, está moviendo toda la cámara.
Está chocando ahí con la cámara. Ya, tranquilo. Mictlán, ven acá. Hijo de su. Encadénalo, por favor. Una disculpa, mi clan acaba de jalar un cable. Encíntalo, por favor, de todo el cuerpo, que no se mueva. Encíntalo, completo. Cinta canela, todo el cuerpo. Ya desconectó mi clan los cables. Ya lo están encintando. Ahorita lo vamos a amarrar. Ahógalo, ahógalo, de una vez. Eso no se puede perdonar. Somos de la mafia. No perdonamos nosotros. Por favor. Ya lo están ahogando. Ahorita en este momento. ¿Se mueve todavía? Hasta que no se mueva. Hasta que no se mueva. Ok. Bueno, ya no va a dar problemas, mi clan. Ya está en un mejor lugar. Ya pasó al inframundo. Ya está en un mejor lugar, entonces ya no vamos a tener ningún problema. Ya, perfecto. Ya no tenemos gato. Ahí si conocen a alguien que esté dando en adopción uno, les agradecería mucho avisarnos, por favor, de preferencia negro. Muchas gracias. Bueno, vamos, les voy a contar una historia muy, muy importante, y les digo muy importante porque la idea de que tenemos o la idea que tenemos nosotros de que las iglesias, y hoy voy a hablar de un caso de una iglesia cristiana, las iglesias son unos lugares donde hay mucha paz, donde no puede haber energías negativas, donde no hay esta incertidumbre de que puedas encontrarte un demonio, es falsa. Es falsa. Realmente es falsa. ¿Por qué? Porque en este lugar se descargan mucho, hacen catarsis. Para los que no saben, la catarsis es una descarga de vibras muy fuertes. A veces el psique, la mente produce tanta energía que se consume, perdón, se contamina con energía negativa. Toda el alma, todo nuestro cuerpo y todos esos pensamientos que traemos dentro son cargas. Y así como en la electricidad, hay carga, positiva y negativa, también nosotros tenemos cargas positivas y negativas, por eso nos enfermamos, por esas malas vibras, hasta la envidia enferma. Entonces, imagínense un lugar sagrado, un lugar sacro, un lugar religioso, en donde tanta gente va y pide y descarga, aquí dejo mis males. Bueno, una familia cristiana fue a una iglesia, empezaron a ser miembros de esa iglesia, los estaban pastoreando, el señor dejó la bebida, la señora dejó la drogadicción, una situación de familia muy fuerte. Pero se encontraron allí con algo muy especial. Ellos empezaron a asistir a estos servicios, ya les daban más servicios, empezaron a hacer cargo de las comidas, para la vendimia, para sacar para la renta de del templo. Entonces, acudían mucho tiempo a la iglesia. Y esta historia está muy, muy padre. Porque ha pasado muchísimas veces y no siempre podemos saber de este tipo de controversias. Ellos eran buenos, buenos servidores. Les repito, el muchacho dejó ¿qué soy yo? ¿Revivió mi clan? Hijo de su. Acaba de revivir mi clan. Ay, no. Bueno, ya no queremos gato, muchísimas gracias. Acaba de revivir nuestro gato. ¿Quién sabe qué le había pasado? Pero ya revivió. Ok, entonces,
Eran buenos servidores, hasta que en una ocasión uno había dejado, les comento, el alcohol, ella la adicción. Entonces, una noche le toca hacer el aseo a ella y a otras tres mujeres del servicio, y le dice una a la otra: oye, ¿trajiste a tu hijo? No, es que vi un niño abajo del escenario de la iglesia. Ustedes saben que el mayor atractivo que tienen las iglesias cristianas es la música. Entonces, invierten fuertes sumas de dinero en escenarios, en luces, en instrumentos, en un stage muy ad hoc para que, pues, degusten, disfruten de una música y de una adoración como debe de ser en el cristianismo. Entonces, pues ninguna de las tres dijo: no, yo no traje a mi niño, no, no, venimos solas. Oye, vi un niño abajo del escenario. Y dice: ¿no viste mal? No, vi un niño, se los prometo. Hay una tela negra y ese niño abrió la tela y se asomó y se me quedó viendo. Yo pensé que ustedes habían traído a uno de sus hijos. No. Entonces le quedó así, como que extraño a toda esta situación. Y empezaron a caminar con miedo hacia el escenario y escuchaban cómo movían algo abajo del escenario. Se hacían para atrás porque les daba miedo. Y dice una de ellas: yo mejor no, no vamos a levantar. Dice: oye, pero si es un niño que se metió, pero hoy no hubo culto. No, pero a lo mejor puede ser que se haya metido un niño. Y empezaron a hablarle: hola, hijo, niño, niño. Y solo escuchaban cómo iba de un lado hacia otro, por la parte de abajo. Y dice, se escuchaba muy clarito porque ese escenario, como me lo platican, bueno, tiene unas bases, unos travesaños y unas escuadras y unas bases que se escucha si tú vas caminando a través. No es un escenario que esté libre por la parte de abajo, es un escenario que tienes que ir surcando metal que soporta todas las bases del escenario. Entonces, pues les empezó a dar más miedo. Pero a una de ellas, me la contaron dos, y una de las que me contó esto, me dice: no me dio miedo porque pensé que era un niño. Entonces ellas estaban en que sí y en que no, y llega la esposa, llega el esposo por esta mujer, porque ya se habían tardado en andar viendo que si era un niño, que si no era un niño, y andaban ahí con el miedo. Y llega el esposo de la persona de una de las que me contó esta historia, a recoger o a ayudarlas, algo así. El chiste es que llegó el esposo de ella. Por eso es una pareja. Llega el esposo y como que les corta la intención de que el niño, ay, es que hay un niño ahí abajo, dice el esposo, oye, mira, te dejo esto, traigo esto, como que les cortó ahí, las interrumpió, y ella se les fue la onda, empezaron a saludar al Señor y empezaron a recoger lo que el Señor había traído para la limpieza, me imagino, no sé, o las iba a recoger. Cuando escuchan un golpe fuerte, pero ya no abajo del escenario, escuchan un golpe fuerte ya en otra área del... Igual por la parte de atrás del escenario, en otra área. Y le dice: ¿qué fue eso? Y le dicen las tres: ay, es un niño el que anda. De hecho, estábamos viendo, cuando llegaste, estábamos a punto de ver qué era. Entonces, le dice, ¿cómo un niño? El esposo. Pero espérame, ¿cómo un niño? Sí, un niño. ¿De verdad? Sí, pues vamos por él, a lo mejor se metió. Entonces ya él, como hombre, ya les quitó el miedo, ¿no? Ya les quitó el miedo, ya van las tres, van con él, lo empiezan a buscar en la zona, no, nada, abajo del escenario, nada. Y se escucha en un baño, se escucha un sonido, como si alguien estuviera rascando, estuviera. Entra, abre el baño, no hay nadie.
Nadie. Cuando de repente una de las mujeres que estaba atrás del Señor da un grito horrible, grito fuertísimo, casi de desmayo, de pánico, y se hace para atrás y los agarra y los jala. Y ellos, en vez de seguir viendo el baño, ellos voltean, ¿qué pasó? Y ella está señalando. Y está un niño, efectivamente, pero con una cara demoníaca, horrible, arriba pegado en la esquinita del baño, pegado hacia arriba, viéndolos, y empieza a gruñirles. En una iglesia cristiana. Sea, no crean que en una casa de una secta o en un altar de secta, no, en una iglesia cristiana. En una iglesia cristiana. Esto ocurrió en Zacatecas. Ellos empiezan a rezar, empiezan a rezar, a rezar, a rezar. Pero una de ellas, cuando ve que ya está este ser como que quiere llegar a ellos o quiere intentar algo, lo encierran dentro del baño. Entonces le hablan al pastor y le hablan a congregación, hay esto en la iglesia. Y empieza a llegar gente. Y se escuchaba adentro. Se escuchaba adentro. Estuvieron rezando hasta la madrugada. Se escuchaba cómo gruñía, cómo estaba ese ser adentro. Dicen que como a las 3, 3. Ay, Antonio, aquí no se quiere ir, mi amor. Por favor, muy alerta. Se quiere ir ya. Acaba de llegar y ya se quiere ir abajo. Ya llegó Antonio Anquino y ya se quiere ir. Qué triste. Ay, Antonio, apenas te estábamos conociendo, hombre. Ah, y por cierto, dos para llevar. Entonces, hicieron desaparecer a ese niño. Obviamente no era un niño. Para nada era un niño. ¿Saben cómo se llama eso? Se llaman tulpas. No son como hasta cierto punto no son espíritus demoníacos ni nada de eso. O sea, sí son, se les llama niños demonios por el bajo astral que tienen, pero realmente no pertenecen a un demonio. Son unas tulpas que se crean con toda esa energía. Y al reprenderles, que es lo que hacen los cristianos, desaparecen. Esa es la historia de esta tarde. Me la contó una pareja muy, 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 muy humilde, pero me dijo, de verdad, el día que quieras, el día que quieras, te llevo a donde fue, que te dé el testimonio la gente. Le dije, yo no lo necesito. Yo realmente te creo, les creo. Les creo completamente, realmente es interesante lo que me cuentan. Y lo que me dicen, sí, se les reprende. Se les reprende. Una vez yo vi a un niño, dice Tutankabro. Pero no son niños, tengan cuidado. De verdad, tengan mucho cuidado porque no son niños. Es muy difícil que te encuentres. Hay muchos casos que se les llama anomalías. Es muy difícil que te encuentres a niños reales. Hay poquitos casos, muy pocos casos. Dice, a ver, déjenme leer tantito. Saludos hasta Tijuana, Felipe. Dice, lo regañan, Elvira Martínez. ¿A la entidad? Sí, es como un regaño, una represalia. O sea, estás reprendiendo, en vez de estar tú, yo no soy crítico de la religión, obviamente. Que en veces a lo mejor me sale un poquito crítica, pero no soy crítico porque no soy un experto religioso. Si fuera un experto religioso, a lo mejor podría llamarme, autollamarme crítico religioso, pero no lo soy. A veces critico, que es otra cosa. Los cristianos, a diferencia de otras religiones, no nada más los católicos, ellos no utilizan un rezo como tal, tan literal. Les voy a poner un ejemplo. Ellos, si está una entidad, un
es una entidad espiritual fuerte, tú agarras el salmo y lo lees tal como es para poder luchar contra ese demonio o esa entidad. Los cristianos no. Los cristianos usan también su esencia que les llega para ellos también decir palabras que a veces no son palabras propias o en la mayoría no son palabras propias. ¿Qué quiere decir esto? El católico puede decir, Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, a la hora y en la hora de nuestra muerte. El cristiano puede decir, Señor, actívate, Señor, activa tu poder, Señor, por tu grandeza, por tu misericordia, ayúdanos con este mal. Te lo pido, no sé, que en este momento tu presencia intervenga ante este ser. Por favor, contrólalo, repréndelo, aléjalo, libera a esta mujer con tus caballos poderosos, con tus fuerzas, con tus lenguas de fuego. A lo mejor pueden usar algo de la Biblia. ¿Sí me explicó? Derrama tu sangre en este lugar. A lo mejor algo que sí está escrito en la Biblia, la sangre de Cristo. Pero no lo hacen textualmente. No es textualmente, literalmente. ¿Sí me explico? Entonces, eso se le llama reprender. Cuando ya interviene un espíritu que se les llama el espíritu sanador, ya interviene un espíritu, el pastor, el que tiene el don de las ciencias, el que cualquier servidor de la iglesia puede reprender en caso de ser necesario. Pero ya no está hablando él del todo, ¿sí me explico? Ya no está hablando él del todo. Ya es, pues, Dios, Jesús, el Espíritu Santo, ya es otro tipo de entidades. Entonces, bueno, ahí terminamos esta historia. Si la creen o no la creen, de verdad, ese es el rollo de ustedes. Esto sucede y sucede en todas las religiones y sucede más frecuentemente de lo que ustedes piensan, de verdad. Sucede más frecuente de lo que ustedes piensan. Dice Nay Rodríguez, Omar, cuidado, están lucrando con la página de Unicornio. No les contesten. Si les mandan mensaje o invitación de la página de Unicornio Negro, de Dusha, Leisis, no les contesten. Les quieren robar, son gente ladrona, les quieren robar su dinero. Nada más no contesten, bloquéenlos, repórtenlos. ¿Ok? Por favor. Los cristianos tienen una palabra que te dejan parado en un solo pie porque oran muy bonito. Les sale del alma pedir por uno, Rosy. Aparte hacen mucha imposición de manos. Es una oración, no un rezo, como dice aquí. Gabriela dice, nosotros oramos, no rezamos, es una comunicación directa con Dios, nos acercamos con la confianza de su hijo a su padre. Exactamente, exactamente. Oye, yo pensé que era como le decimos a los fanáticos que nos asustan, se fue para arriba. Nosotros le decimos groserías para que se vayan. Elvira Martínez, esa tiene mucha razón y está mal. Porque la realidad es que hay veces que no necesitas correr a groserías a una entidad que lo que quiere y te está pidiendo es agua, tiene sed, ya caminó mucho, ya vagó mucho, ya penó mucho, quiere luz, quiere descansar. Imagínate tú que vayas a un lugar, que camines de aquí, no sé, a 100 kilómetros. Y que tú vayas muy cansado y entras a una casa y le dices, por favor, persona, socórrame, regáleme un vaso de agua. Dígame cómo puedo llegar a este lugar donde es mi destino. Y que te digan, sáquese a chingar y vámonos y fuera de aquí y aquí no es tu casa. Y imagínate esa alma que viene tan cansada de caminar tantos siglos, tantos años. Tantos mundos, tanto espacio. ¡Uy, qué bonita canción! Me acordé de ella. ¿Cómo se llama este señor?
Fernando Delgadillo, ¿no? Qué bonita canción, fíjate, ahorita me hizo recordar. Muy, muy hermosa canción. Bueno, regresando aquí, al planeta Tierra. Y que lo recibas con una mentada de mamá y ni siquiera prestada directa. Pues, pobrecitos. Entonces, a veces damos la medicina de caballo a gatitos. De verdad. Esa es la realidad. Dice, y tú eres distraído. Dice, fíjate, la niña es risueña y todavía le hacen cosquillas. Saluditos desde Pachuca, Hidalgo, dice Seinep. Esa canción es de Mexicanto, coincidir, dice Iván Che. Ah, entonces es de Alejandro Filio y de. Bueno, Mexicanto. ¿Alejandro Filio, crees? Creo que sí es Alejandro Filio. Uy, ellos tenían un programa impresionante que se llama, o se llamaba, El Tímpano. Búsquenlo, todavía está en YouTube. El Tímpano lo transmitían en Canal 11 y estaba Mexicanto. Es que Mexicanto es. Desgraciadamente hacemos famosos a agrupaciones que no tienen nada que ver con talento y agrupaciones que deberían de estar, como Fernando Delgadillo. Oh, están hablando de Facundo Cabral, en paz descanse. O sea, imagínate. O sea, de verdad, es impresionante. Es impresionante. Pablo Milanés, o sea, por Dios, tremendísimos. Pero bueno, dice, pero ¿cómo diferenciar entre una entidad buena y una mala? Hay muchas formas. Ya no los voy a entretener mucho, vamos a llamadas, pero únicamente les puedo decir que es olores, sonidos, agresiones. Cuando no hay un olor fétido, cuando no hay un olor nauseabundo, putrefacto, cuando no hay un ataque, cuando solo son sombras. Cuando solo son sonidos que te están moviendo algo en la casa, cuando no se mueren tus animales, cuando no se funden tus focos, cuando la casa tiene una armonía que te sientes bien, cuando no tienes esos íncubus, esos súcubus por la noche, cuando no ves sombras demasiado oscuras como para verlas en la oscuridad. Normalmente las almas se ven como personitas, como personas transparentes que, ay, pasó algo allí. Oye, vi a alguien allí. O de plano que se presentan completamente y te dicen buenas noches. Hay casos que te saludan. Es cuando te das tiempo que no hay nada. Cuando hay gruñidos, como dice Esther, cuando hay incubos, súcubos, cuando hay agresiones, cuando hay olores fétidos, tu naturaleza se muere, tu fauna se muere, estás de la fregada económicamente, estás mala, estás enferma, tienes malestares. Tu familia está mal, hay muchos problemas, hay plagas. Ahí es cuando dices y pones atención, dices, algo está pasando ahí, algo está mal. No es normal, vamos, que tengas todo mal, no es normal. Ahí es cuando ya debes de acudir a alguien para que te ayude con ese problema. Y hay mucha gente que está así y dura años así. Y cuando acuden con alguien, y esto es bien importante, ahorita que están preguntando precios de unicornio negro, llega una persona y te dice, sáname, ok, ¿cuánto me vas a cobrar? 10 mil, 20 mil pesos. ¿Por qué tanto? Güey, te dejaste 20 años, 15 años. O sea, no te va a cobrar 10 pesos, 100 pesos, 1000 pesos. Ok, házmelo. Te curan y al otro día, oye, sigo igual. Güey, duraste 10 años mal. ¿Sí me explico? Entonces, así como estás de enfermo, como tienes la sintomatología, así va a ser también. Así va a ser. Hay trabajos de 1 millón de pesos. Tranquilamente. Hay brujos que te cobran por curar un cáncer 1 millón de pesos. Y lo curan. O sea, eso es lo sorprendente. Vas con el doctor y le dices, aquí están mis estudios. Cabrón, es un milagro, no traes nada. No, no es un milagro porque me costó 1 millón de pesos, 500 mil, 200 mil. Tan milagro no es. Es un milagro a lo mejor que lo pagué.
Y la mayoría, bueno, pues pone sus precios, ¿no? Pero es eso, que tengamos bien en entendido que no es algo que como pasar un telón o una página, darle vuelta a la página, ¿no? Es algo que va sanando poco a poco. Dice hasta 40 mil pesos, Naye. Yo creo más, ¿eh? Yo creo que hay costos muy altos, hay trabajos muy fuertes. Por ejemplo, estaba escuchando a una persona que acaba de pagar por un puesto político 5 millones de pesos. Lo consiguió. Eso no se lo hizo un brujo, se lo hizo una sanadora de Coahuila, creo que fue. Coahuila. 5 millones de pesos y lo consiguió contra muchas expectativas. Lo consiguió. No vamos lejos. Que no me gusta hablar mucho de política, ¿verdad? Pero nuestro presidente, bueno, pues acudió a protegerse y a reforzarse con brujos de Catemaco. Con brujos de Catemaco, con brujos, con chamanes, acudió. Entonces, bueno, es ya la fe de cada quien, ¿no? Las situaciones de cada quien. Pero bueno, vámonos a llamadas. Ahorita nada más están checando a Mictlán. ¿Ya anda más tranquilo? Ya se durmió mi bebé, mi nuevo bebé. Está mi bebé Shaddai y este es mi bebé animal. Ok. Muchas gracias a todos los que están llegando. Ya somos un montón, ¿eh? Ya somos muchísimos. Digo, para los 100 que me ven, 130 que me están viendo, es para mí algo impresionante. Ahí está la primera llamada. Buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto y de dónde nos llamas? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Adriana. Hola Adriana, ¿cómo estás? ¿De dónde nos llamas? Hablo desde acá, de California. Bien, gracias. ¿Y usted? Muy bien, gracias Adriana. Oye, ¿de qué parte de California? Estoy en medio de San Francisco y Sacramento, un pueblo que se llama Leitro. Ok. No, pues bienvenida. Quedé igual. No, Muchas sí, más gracias. o menos conozco por ahí. Ok, Sí, bienvenida. Y no, no te puedo buscar bien, sí. porque son varios pueblitos los que pasan. ¿A dónde quiero ir es a Salinas, se llama? Salinas, está cerquita de aquí, Ajá, creo. exactamente. Como 40. Ahí está el Pinnacle, Dicen ¿no? que Le está muy llaman bonito. Pinnacle, ¿cómo le dicen? Creo que. El Ay, no te parque, sabría decir parque. la verdad, nunca he ido. A ver, los que son ¡Oh! maestros de geografía, quiero ir al Pinnacle allá. Eso es un, si no me equivoco, es un parque grande, ¿no? Sí, es un parque nacional. Nacional. Mira, aquí hay tantos parques tan bonitos, hay muchos ríos por donde yo vivo, y hay muchos parques muy, muy, muy padres. Y la verdad es que no sé cuál. Ay, mira, yo desde el trabajo a mi casa y para salir está como allá cada 6 meses, cada Okay. año, si me va bien. Sí, es que la No gente, conozco. los mexicanos, pensamos que ustedes se la viven en Disneylandia, en Orlando, Florida, se la viven disfrutando, gastando esos dólares, Ojo. pero no, la realidad es que ustedes se la viven No. trabajando. O sea, ustedes trabajan El más trabajo que en México, pero que no tenemos esa sí percepción. Cuéntanos tu historia, bienvenida, muchas y gracias. Dime. pues se pasean más que nosotros. Claro. Mira, yo hace como 30 años más o menos, yo soy de Guadalajara, yo soy linda de Guadalajara. Okay. Vivíamos en la colonia del Fresno, no sé si la ubiques, no creo. Yo tenía una vecina que llegó con dos niños, uno era como de 5 años y el otro de 7 y estaba embarazada. Okay. Ay, Bueno, cabrón. la vida estaba enfrente ¿Es de tu mi casa, era gato? mamá soltera. ¿Quién No es gritó? mi niña. ¿Quién? Es mi baby, bueno, la que cuido, ¿No la soy puedes ahorita de amordazar tantito? cinco. ¿No, no hay chance? Ay, sí, he hecho unos gritos. Hace unas Ahorita vueltas le prendo la tele con y ya. cinta gris. Tantito. La voy a mandar a jugar al freeway. Ándale, mándale a jugar al Y freeway.
Ahí que casi, casi no hay tráfico. Sí, Oh. que juegue con los carritos. Sí. Bueno, mira, nos hicimos amiguitos para no hacerte el cuento largo. Los niños llegaban a mi casa en la madrugada como a las 3:30 de la mañana, 2:30. Mi mamá siempre les abría la puerta. Y se nos hacía raro, dice, ¿qué es todo? ¿Por qué se vienen a esa hora? Claro. Y su mamá la primera vez, pues imagínate, viene asustada, sale mi mamá y ya le dice, no te preocupes, aquí están los niños. Y dice, ay, estos canijos se me salieron y ni cuenta me di a las 3 de la mañana. Bueno, seguido se iban a dormir a la casa a esa hora y nosotros nada más les decimos, hijo, ¿por qué se vienen para acá? Es que no me dejan dormir. Pero nunca le preguntábamos a fondo qué era lo por cuál no los dejan dormir, por lo cual Claro. no los dejaban dormir. Un día ella tuvo que salir fuera y me dijo que si yo le cuidaba a los niños. Le dije que sí, que estaba bien. Entonces yo le dije a los niños, nos vamos a dormir a su departamento. Me dijeron, ah, pues sí, pero aún así como, uy, vamos a ir a mi casa. Bueno, llegamos, les di de cenar, todos los acosté y yo me acosté a ver una película, la del exorcista. Oye, préstame a tu bebé Y yo para estaba. una transmisión, ¿no? Sí. Ay, tiene la voz bien aguda. Sí, lo hago viral ese Y video. oh, ese video sí estaría Sí, bien. ¿no? Imagínate que se Oh, me y. aparezca medianoche haciéndole así. Ay, no, qué horror. Sí. Y eso que todavía no habla, es un No, bebé de no. año y medio. Ah, qué bonita. Bueno, ¿Cómo se llama? sí, se llama Emma. Ah, pensé que Anabel. Ah, Ay, no es no, cierto, no es qué cierto. horror. No, Emma. A veces se le sale lo Anabel ¿Sí? cuando le llega el berrinche. Sí. Hoy te decía, pues me fui a dormir con ellos y viendo la tele dije, ay, yo que estoy viendo las películas y la apagué. Saqué, era videocasetera en ese tiempo. Ah, ya, bueno, La ya tiene saqué, años. la apagué, sí, hace 30 años. La apagué y apagué las luces. A las 2:30, 3 de la mañana, yo estaba soñando pesadillas, pero horrible. Entonces, el baby estaba dormido conmigo en su cunita. Me levanto y asustada, estaba la luz prendida, la televisión prendida, el video adentro, la videocafetera. Y el baby estaba parado en su cuna y con unos ojos enormes, así viéndome, pero asustado. Y me paré yo y me levanté y pensé, voy por los demás niños que estaban en su cuarto. Me salgo yo de la recámara y los niños estaban esperándome con su cobijita. Y les dije, ¿qué pasó? Y me dijo, ¿verdad que aquí tampoco te dejaron dormir? No, les dije, vamos a mi casa. Pero en ese apartamento, haz de cuenta que subí las escaleras, eran fríos, fríos, fríos. De estar bien caliente afuera, tú te metías ahí, era un congelador. Pero decíamos que pues no les da el sol o algo. Llega la mamá y le platico, mira, Alejandrina, pasó esto y esto. Me dijo, ay, mija, es que no nos dejan dormir. Dice que a ella se le subía el muerto, que varias veces la querían ahorcar. Les prendían, les abrían las llaves del gas. Ella todo el tiempo tenía el tanque de gas cerrado y para cocinar tenía que abrir. Toma, Emma. Tenía que abrir la llave del tanque de gas. Llevó a una señora, una espiritista, no sé cómo se le llama, y dicen que era una señora que la habían matado ahí, en Okay. ese apartamento. La habían matado ahí, que era una señora ya grande. Pero era tanto su coraje que no le importaba que eran niños. Pero algo, una pregunta. Yo no. Ese niño no estaba poseído, simplemente estaba asustado, por eso tenía los ojotes así. Estaba, sí, Okay. estaba asustado nada Okay. más, Perfecto. porque dicen los niños que a ellos en su recámara les aventaban los juguetes, les jalaban las cobijas, los tumbaban de las camas, les jalaban, o sea, les hacían muchas maldades. Claro. Y los niños por eso siempre querían estar en mi casa, Claro. siempre estaban en mi casa. Ellos tenían años, tenían todo, pero ellos querían estar en mi casa, pero no sabíamos el por qué, estaban asustando todo.
Y en esa cuadra han matado tres personas, parejas, en los mismos departamentos. Mataron una señora no hace mucho, la asesinaron, el mismo esposo hace años pasó lo mismo. O sea, esa cuadra está como, da miedo. Ah, después de las explosiones de Guadalajara, como al año, yo ya estaba aquí, explotan esos apartamentos, porque abajo Ahí, son alerta, unas por favor. bodegas, son Gracias. unas bodegas de bananas, donde hacen los plátanos que maduren. Esa colonia está cerca del mercado de abastos, entonces hay muchas bodegas. A lo que voy, que en esa cuadra pasaban muchas cosas, mataban gente, accidente. La última que yo supe fue la explosión que hubo No, eso y el estuvo. apartamento Eso donde... estuvo, ¿tú ya no estabas allí? No, 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 eso estuvo, No, put, no, 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 feo, tú dices... moviste Las la cámara primeras que toda, mira. pasaron, que fue para que le decimos nosotros Guadalajara Vieja, del lado de San Ajá, Juan sí, de el Dios. centro. No, sí, no, yo vivía de este lado. Haz de cuenta, como al año después de esas explosiones, explota en esa cuadra. Sí, no, estuvo Pero horrible fue eso. por el gas, sí, del gas de la Natural. bodega para natural, ya. Pero el departamento dice, no le pasó nada. Órale. Mi casa donde yo vivíamos antes se cayó. Gracias a Dios, mis papás se acababan de mover de casa. No les pasó nada. Pero es bien raro porque ese apartamento nunca le pasó nada y en ese apartamento nadie aguanta vivir ahí. Duran 2, 3 meses y se mueven. Y se mueven de ahí. No sé ahora, ya no sé nada de esa cuadra, pero cuando yo estaba allá en Guadalajara, eso pasaba, hasta salió en la mano peluda. Yo me acuerdo que escuchábamos la mano peluda. Yo fui a Fresno, Entonces, calle de Fresno, así se llama la calle de donde fue todo oh, esto. sí. Y A ver, en una casa, era no, Fresno y Nance. no. Exactamente. En una casa, no, no, no. No, no asustan bien, bien, bien fuerte. Porque, bueno, obviamente minimizaron los daños, pero mucha gente murió. No, no dieron, yo creo, Sí. el dato correcto de todas las personas que perdieron la vida. No, porque fíjate que por esa cuadra, a la hora que fue la explosión, pasaban muchos en bicicleta que se iban a trabajar a la Pepsi y a la de cerveza, a la Corona. Sí. Estaban las fábricas ahí están. Ahí se murió un primo mío en esa explosión. Murió un primo mío, mi tía se quedó paralítica. Bueno, fueron muchas tragedias. Y dicen que se murieron muchas personas porque a esa hora pasaban todos los trabajadores en bicicleta. Pero obvio, el gobierno no va a decir si cuando fueron las explosiones grandísimas No sé. tapaban los agujeros. No les importaba. Fíjate que Eran muy... a mí me tocó llegar después de que pasó la de Celaya. Celaya también hubo una explosión de una tienda de cohetes. Uno no se imagina la onda, cómo puede ser una explosión de dañina, ¿no? Aquí en lo que Sí. pasó en Celaya es que fue una explosión mediana y llegaron los curiosos y llegaron los bomberos, les llegaron los cuerpos de emergencia. Y después vino la explosión más grande. O sea, fue horrible. Bueno, te cuento esto porque tengo un amigo que es bombero allá. Le dicen el bombero, de hecho, en Celaya le dicen el bombero. Vive en el barrio de San Juan. Y él nos contaba que la onda expansiva aventó los camiones. O sea, uno no se imagina el terror y el daño que crean una Sí, explosión. Bueno, la explosión fue cuerpos. enorme. Se encontraban a 3, 4 calles en las azoteas de las casas. Había un edificio ahí muy famoso de gobierno, arriba del edificio de gobierno cuerpos, o sea, a 2 calles. Entonces, híjole, de verdad, Sí. estos Sí. desastres, a veces no sabes ni dónde quedó el cuerpo. Imagínate cómo queda de No fantasmas, queda. de actividad paranormal la zona. Sí, no, ese lado de San Juan de Dios, en el periódico salían un carro arriba de la azotea, Claro. así como tú dices,
cuerpos colgados, está un electricista en el, pues en el poste de la luz colgado. No, yo fui a ver y se veía horrible, horrible. No, no, Y horrible, fue, haz de es. cuenta, se aventaron bombas. Claro, Mi claro. hermano dice que él venía manejando y que nada más se veía que los carros volaban. No, Y sí. los que venían manejando se salieron del carro y se fueron corriendo, porque era Claro. toda la calle venía explotando. Sí, pues fue en No, esa vez medio. fue Es que en tan medio feo. estaba este ducto y abrió toda calle, casas, todo. Oye, te Sí. agradezco mucho, de verdad. Cuida mucho a tu bebé porque tiene Gracias. un vozarrón, le hace bien chistoso como. Un mocerro. Sí. Oye, ¿te puedo platicar otra cosita que nos pasó? Adelante. Mira, andábamos en un rancho, en un pueblo. En ese pueblo vivía la abuela de una amiga. Y en ese pueblo nada más, es en Guadalajara, en Jalisco también. Te puedes ir a bañar al río, es como una alberca. No sé cómo se llama, pero el agua sale hirviendo. Entonces nada más te Sí, puedes se ir les a bañar llama en la noche. ojos de agua o azufres o ¿cómo les llaman? Focos tonales, ¿cómo les llaman? No sé cómo se les Geysers, llama. los geysers. Que ahí nace el agua, pero sale hirviendo. Sí, Bueno, aquí, íbamos varios ¿cómo se le llama? amigos. Sí, Que está aquí era cerca. Santa Anita, Santa Rita, no me acuerdo cómo Sí, se es llamaba el como. pueblo. Sí, son como aguas calientitas, aguas termales, ¿no? Sí, y nada más en la noche nos podíamos ir a bañar. Sí. Bueno, mis amigos agarraron la pela, se fueron a tomar, empezaron a tomar de regreso, porque haz de cuenta que era un cerro, un llano. De regreso ya venían tomados y nos perdimos y nos veníamos caminando. Y un amigo venía diciendo, ah, que a mí el pinche, perdón por la mala palabra, que a mí el diablo me la no sé qué, que a mí Ándale. que el diablo no, bueno, ya te imaginarás. Ajá. Y el diablo y nosotros, cállate, cállate, nos, las mujeres bien miedosas. Caminamos y caminamos y nos llegábamos al pueblo, decíamos, pero si el pueblo está cerquita. Uno de mis amigos se pierde, porque como llovió, se hacía mucho lodo, perdió su zapato y se le enterraron unas espinas. Y dijo, oiga, no sean malos, hay que descansar, porque ya no aguanto. Y bueno, total, nos sentamos a descansar y él seguía, no, que a mí el diablo, que no sé qué, nosotros, cállate, cállate. Cuando nos acordamos, oímos dos de caballo, dos pisadas de caballo fuertes. Nadie lo volteó a ver más que de reojo, ve a un señor todo de negro, el caballo, todo de negro, porque lo vimos de reojo, pero no le vimos la cara. Y nos dijo, buenas noches, muchachos, ¿cómo están? Ay, sentimos que todos los pelos se nos pararon. Claro. Y nosotros, buenas noches. Pórtense bien. Y el que venía diciendo que el diablo, en medio de todas las viejas, acurrucado, y fue el primero que empezó a rezar. Se fue el caballo igual. Dos, tres pisadas, se nos desapareció. Y le decíamos, ahí está el diablo. Allí te hablan. Bueno, empezamos a rezar y bien asustados, y el que no sabía rezar nos seguía. Cuando en la madrugada, como 10 pasos y ya estaba el pueblo, pero en la noche no lo veíamos, no lo veíamos. Decíamos, fue el diablo que se nos apareció, porque no lo escuchamos ni cuando llegó, como te digo, dos, tres pisadas, y luego de ida, dos, tres pisadas. Pero era una voz que se te paraba todo, algo bien, bien feo, pues bien asustados. Y le platicamos a la señora, a la abuelita, y nos dijo, no, muchachos, esto nunca andan haciendo, lo están invocando. Y en un pueblo, tú sabes que como que se presta más, ¿no? No sé, será por el campo, no sé. O será que la ciudad ya es como más gente, más luz, no se ve tanta cosa. Y pues tantas cosas que nos han pasado, yo como que tengo imán para percibir cosas así. Pero esa vez y la vez de los niños, yo decía, qué malo es, porque con los niños se desquita, o sea, esa señora, ¿qué les hizo? Te agradezco mucho tu Pero llamada. sí. No, gracias a ustedes que tengo
como un año queriéndome hablar contigo y nomás no podía, pero bueno. No, muchas gracias, muy amable, me encanta tu programa. Gracias. Y hay que quede de experiencia para mucha gente que está escuchando esta historia, que Sí, que no hay que nunca en hablarles, paz, nunca hay que nada, tentar nada. a la maldad. Muchas gracias, cuídate mucho. Igualmente, hasta luego. Bye. Es que, híjole, si llamas, ¿qué hemos dicho siempre? Los demonios, llamados demonios, que están mal dicho demonios, porque un demonio es una entidad muy, muy fuerte, muy poderosa. Los llamados espíritus de bajo astral, espíritus impuros, entidades malignas, nada más están escuchando y están esperando que tú los busques. Nada más. Están esperando que tú los busques. ¿Qué, hijo? ¿Qué quieres? Este es mi clan, Tecutli, Drácula. Mire, nada más. Es bien tranquilo. Ahí están los números en pantalla. Oye, quieren el teléfono de Ducha y de Unicornio, por favor. Acuérdense que ellos cobran, ¿eh? Porque luego me dicen, oye, tienen el don y cobran. Sí, y cobran más que los que no tienen el. No, no es cierto. No, cobran bien, ¿eh? Cobran bien, son trabajos caros para que luego no se sorprendan, no se hagan los sorprendidos de que, uy, me quería cobrar. No, no, sí cobran. Si ustedes van a llamarle a Ducha o a Unicornio, la carterita tienen que tenerla a un lado, la tarjeta de crédito, porque son trabajos caros, ¿eh? Todo lo que es esoterismo es muy caro. Mira, es que me ve en la iPad y como que me quiere tocar miren, está muy chistoso esto, porque no sé qué hace. Mira, lo voy a poner y me ve. Ya, yo ya no estoy haciendo nada. Buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto y dónde nos llamas? Ahí está en la pantalla. Hola. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Este problema de Omar, ¿verdad? Sí, adelante, ¿cómo te llamas y de dónde nos llamas? Ah, ok, si mire, mi nombre es Jean, yo le estoy marcando de Chihuahua. ¿Cómo te llamas? ¿Jean? Gil. ¿Jean? Ajá. Gill. Y-I-L. Ah, Gil con Y. Oye, qué raro, qué chistoso. ¿Qué significa tu nombre? No, nunca he sabido. Está raro, ¿no? Pues sí, así te le está bien. Pero así te llamas, así te pusieron en el registro, Gil. ¿Y tienes otro nombre? Sí. ¿No quieres darlo? ¿O sí? No. Ok, bueno. Gil, Pero tengo otro nombre. ya más larguito. Ok. Sí. Ok. Ajá. Adelante, Gil, cuéntanos tu Ya estoy historia. más Buenas tranquila. tardes. Okay. Ah, mire, la historia que le voy a contar es algo que nos sucedió en la familia, ¿verdad? Pues prácticamente le sucedió a mi hermano. No supimos qué pasó ni más nada, ¿verdad? Sino que mi hermano se quitó la vida y sin más, Oh. sin saber más, se quitó su vida. Lo siento mucho. Entonces nosotros, gracias, pues en la pues no desesperación, sino queriendo encontrar respuestas, no buscamos más nada, pues nos quedamos, ¿qué pasó? Buscamos por los pasos médicos, todo bien, si tiene problemas financieros, ¿no? Todo bien, su vida bien. Él estaba separado ya de su pareja hacía tiempo, estaban en planes de divorcio. Se nos fue yendo el tiempo y se nos fue yendo el tiempo en esa situación. Hasta que un día, bueno, dijimos, vamos a hacerle a mi hermano su loco, o cómo le llamamos, un monumento. Entonces, la expareja de él dijo que, pues, que no era tiempo y que ella quería aparecer ahí en lo que era su loca. Entonces, ya nosotros nos detuvimos de querer hacerlo, ¿verdad? Entonces, así pasó año y medio. Y ella no, pues, no dio muestras de querer hacer nada. Entonces, yo un día me propuse, dije, ok. Entiendo que no fue la mejor manera de que mi hermano se fuera de aquí, pero pues yo voy a hacerle porque se merece, ¿verdad? Pues tiene un fin por amor de hermano. Sí, te Y me escucho. propuse hacer, pero anduve buscando. Sí, te escucho. Okay. Anduve buscando la manera de hacerse la verdad. Y ya cuando encontré cómo se le iba a hacer y todo, pues me piden que tengo que hacerle una base
de concreto antes de ponerle su losa. Okay. Entonces van mis dos hermanos a hacerse, la verdad, a hacerle el concreto. Y en eso están cuando les falta algo de herramienta. O sea, dicen, ya quedó, lo hacen un cuadrito con varilla y todo. Entonces dice, ya esto ya quedó. Pero dice uno de mis hermanos, les falta algo para concluir eso. Entonces uno de mis hermanos dice, voy a la casa por ella. Y se queda otro de mis hermanos ahí, ¿verdad? Cuando él está ahí, dice, ok, la losa es un poquito grande, voy a hacerlo una tirada más hacia abajo para que esté más macizo. Entonces empieza a excavar, excavar, y encuentra cosas ahí. Encuentra, oh, un frasco que dentro tiene como la silueta de una imagen, y Okay. luego pues él se sorprende. Lo saca con la pala, ¿verdad? Y sigue cavando y saca otro que es como un envoltorio también en forma de persona, o sea, en como figura humana, así, pero en pequeño. Entonces él, pues ahí se queda y dice, o sea, ¿qué es esto? ¿Qué pasó? ¿Qué hago? Entonces, pues ya regresa mi otro hermano y pues no saben qué hacer. Ya se comunican conmigo, pues no sabemos qué podemos hacer, o sea, que sabemos que no es algo bonito, que no es algo bueno, ¿verdad? Entonces optamos por volverlas a poner bajo la tierra y dejar todo ahí. Entonces, pues, ¿qué hacemos? Decimos que quién nos puede ayudar en esta situación. Ya lo que se hace es que se busca un sacerdote para que fueran a ver qué había, pues, qué era eso, o alguien que les ayudara. Ya estando, bueno, eso fue como un jueves. Nos dijeron que no podían atender ni hacer nada como hasta el siguiente miércoles, más o menos. Que no movíamos nada, que no nos hubiéramos dando a conocer, que habíamos encontrado, porque pues no sabían qué era, ¿verdad? Y así se queda. Entonces, para el día que nos citan a los tres hermanos, que fuéramos ahí, pues nos citan, ¿verdad? Y van cuatro personas, pues que la iglesia envió, son cuatro personas preparadas. Y ese día, casualmente amaneció como queriendo llover. Entonces mis hermanos pues llevaron una lona, ¿no? Ahí pusieron un carteadito porque pues sí nos dijeron que iba a hacerse, pues iba a hacer Una misa. rezos y lo que para iba a hacer, ¿verdad? Entonces pusieron ese carteado y todo y fuimos. Nada más, de eso nada más sabíamos, pues los tres hermanos, porque nos encargaron mucho que no comentáramos pues con nadie, por no saber, ¿verdad? Entonces el día que ya vienen, esas personas están preparadas para hacer eso, ¿no? Pues nos piden que vamos a estar haciendo oración, rezando, que tenemos que estar completamente concentrados ahí, que se van a desenterrar esas cosas, van a sacarse, pero van a quemarse. Entonces, pues yo tenía la curiosidad y la idea de saber qué era, ¿verdad? O sea, a la simple física pues se veía más o menos qué era, pero quería saber como qué hay dentro, qué contienen o qué son, y no me permitían, pues, porque ese tipo de cosas, pues es mejor pues ignorar, ¿Y qué no eran? saber de dónde ¿Qué eran? provienen. Que me tienes así en este. Dijo, ¿qué será? ¿Qué era? ¿Qué viste? Haga cuenta que en una era un frasco, es un frasco de vidrio ¿Pero qué cerrado tenían? herméticamente y Sí, adentro, los conozco ese frasco perfectamente. adentro tenía. Sí, tenía una imagen como si fuera un cuerpo, como un mono de cera. Ah, vudú, ok. ¿Y el otro? El otro estaba envuelto en un envoltorio rojo, pero como que el cuerpo que tenía era negro, pero también era como si fuera un cuerpo como de muñeca, pues un muñeco pues, pero también envuelto. Un amarre. ¿Y el otro? Esas eran las dos cosas Ok. que había, el frasco y esta otra cosa. ¿Y esos eran para tu hermano? No, es que no supimos, o sea, Porque eso es lo es lo que raro. nos dijeron que eso, precisamente por eso le estoy marcando, porque yo siempre he estado con esta duda. Bueno, yo no Ay, sabría. si alguien nos dice. Yo no sabría, ¿eh? O sea, no sabría porque. Ajá. O sea, no tengo forma de saber si era o no era para tu hermano. Si me lo preguntas, yo Ajá. no lo sé. Lo que me intriga es que lo encontraron donde estaban haciendo la lápiz, bueno, el nicho. Entonces, eso es lo que me intriga. Puede haber sido que sí, a lo mejor por esa situación se quitó
la vida a tu hermano, a lo mejor por Okay. eso, por eso. Porque hay vudú, normalmente atacan cabeza. ¿Para qué cabeza? Para controlarlo y atacan manos. ¿Y cómo lo atacan? Así como lo ves en las películas, alfileres o puntas de estas de espinas. Así atacan al muñeco, ¿eh? A la persona. Sí, Ah, claro. okay. Al muñeco, ¿no? Al muñeco. O sea, es un Ah, muñeco okay. que representaba o representa en este caso, no estoy diciendo que así pasó, representa en este caso a tu hermano, que en paz descanse, que lo lamento mucho. Y ellos hasta a veces, o sea, manipulan ese muñeco como tu hermano puede actuar en la vida real. Entonces, yo lamento mucho ese caso. No puedo responderte de decirte, sí, mira, fue eso. Quizá ese trabajo era para otra persona. Pero lo que me Okay. extraña es que dices que fueron unas personas expertas en quitarlo, sacerdotes. No, no, es, no sé si sean tan expertas, pero a un sacerdote se lo dijimos y él no fue, él nos mandó Eso es cuatro lo que me personas extraña. Sí, ¿a a que quién nos mandó? ayudaran. Ellos no les dijeron de qué religión Oh. era o qué practicaba. Sí, sí, Ajá. sí sabemos que eran de religión católica. Mi hermano profesaba mucho esa religión católica. Vaya, mi Okay. hermano era una persona muy servicial, servicial así, pero en toda la comunidad. O sea, era una persona muy querida porque cualquier cosa que pasaba, él era ahí para ayudar, para apoyar. O sea, él era Ahora. una persona muy querida, muy, muy, pues muy servicial, muy humanitario. Él era de las personas que incluso se quedaba sin nada porque alguien no estuviera. O sea, él era bueno, buena persona. Oye, yo estoy en contra de eso. Yo siento que sí puede ser servicial, pero primero tú, después tú y luego tú. La verdad, quitarse el pan de Pero la él era boca su. para darle a otro, digo, yo no comulgo con eso, pero qué bueno que él haya sido así. Te voy a decir algo. Él era. Lo único que Ajá. me llama mucho la atención de esta historia, lo más fuerte que me llama la atención de esta historia, porque lo dije mal, me llama la atención toda la historia, pero lo más fuerte es a quién mandó este sacerdote. Que no eran sacerdotes, ¿a quiénes? Si los únicos que tienen potestad en la religión son de sacerdote para arriba, estamos hablando de arzobispos, obispos, monseñores, cardenales, o sea, ¿a quién mandó este sacerdote que no eran sacerdotes? O sea, eso está muy extraño y a lo mejor en algún momento que tú sepas quiénes eran, pues nos digas porque está muy interesante esto. Sí, de hecho. Hay un grupo muy especial que hacen el trabajo sucio de la iglesia, que pudieran haber sido ellos. A mí me encantaría que tú llegaste a conocer al grupo que hace el trabajo sucio de la iglesia y que también se presta para eso. ¿Les cobraron? No, no nos cobraron. No, De no, hecho, sí. eran personas, o sea, es donde digo yo, es que no sé hasta dónde, de verdad no sé hasta dónde. Alguien en la iglesia en quien uno confía, en este caso por mi hermano que tanto confiaba, no sé hasta dónde recibas el apoyo de cuando lo necesitas, porque esas personas no eran especiales, ellos eran miembros de la iglesia que acudían a reuniones, que incluso Oh. una de las señoras que fue, una señora que le rezó el novenario a mi hermano, por eso yo no tenía más Pu preparación, puede ser pero lo que a los mí de. me, Espérame, pu dígame. ya no vamos a alargar mucho la llamada porque también hay gente que quiere llamar. Puede ser entonces los de adoración nocturna, los que trabajan lo de Pentecostés y todo esto. A lo mejor puede ser porque hay un grupo muy especial de la iglesia que es para casos de riesgo. Y esos andan en todo el mundo y son muy buenos. Yo pensé que eran esos, pero probablemente, ¿verdad? ¿Quién sabe? No sé, no sabemos. Te agradezco mucho tu llamada. Vamos a dar paso a otra persona también. Hay que darle lugar a todos. Okay. Gracias, cuídate mucho. Gracias. Sí, es que nos estábamos alargando mucho y hay veces que me escriben, oye, Omar, ¿por qué? ¿Por qué tanto tiempo? Oye, ¿por qué te aventaron? Se cayó un celular muy extraño. Dice Omar, por favor, mándame el número de unicornio negro. Híjole, va a ser muy difícil responderle aquí a todos. Están pidiendo números de ducha y de unicornio. Hay que volver. Ponlos cada 5 minutos, por favor, mi amor. Porque están pidiéndolos. Aquí tengo un montón de mensajes. Buenas tardes, Omar. Hoy por la madrugada soñé con tres seres.
Muchas gracias. Después cuando pueda lo leo. Hay unos que ya de plano no los voy a poder. Buenas tardes, ya. Ay, cabrón, dice. Ya sé qué es lo que me pasó. Después te voy a mandar un video, pero era como tú dijiste, no era un demonio. En efecto, fue lo que tú dijiste, pero estoy intentando llamar y no puedo. Híjole, muchísimas gracias. Dice, hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Soy atormentado por un demonio, necesito que me ayudes. Recuerden que yo soy un mortal como ustedes. Recuerden que yo no soy un chamán, un brujo, no soy nada de eso, porque hay mucha gente que piensa y me escribe para que les ayude. Pero yo la realidad es que yo no le sé mucho a eso, no le sé mucho a eso y no soy experto en eso y no voy a hacerles un daño. Entonces, busquen a Dusha Lacy o a Unicornio Negro, que son los expertos en eso. Si quieren sanar, si están haciéndoles algún trabajo y quieren que se los quiten, si están enterrados, todo eso, porque a mí me, no saben la cantidad de mensajes que me llegan pidiéndome ayuda. Omar, necesito que me ayudes, mi casa está infestada de entidades, mi mamá está muy enferma, necesito que la cures. Entonces, yo les agradezco mucho, mucho. Que me tomen en cuenta como una persona que ven ustedes que a lo mejor les puede ayudar, pero la verdad es que no les puedo ayudar, les puedo recomendar a alguien, pero ayudarles no puedo, una disculpa. Les hablo de que diario llegan más de 15, 20 mensajes solo de eso, o sea, pidiendo ayuda. Entonces, bueno, les agradezco mucho. Ahí están los números en pantalla. ¿Saben por qué no entra la llamada? Porque puse no molestar. Estoy seguro que ahorita que la quite, de inmediato van a entrar las llamadas. Porque no, puse no molestar. Ay, no lo. A ver, chécale si ya lo quité de allí porque no, luego no le entiendo aquí mucho. Entonces, bueno, ahí están. Ahí están los números en pantalla. Creo que sí lo quité bien. Si no entran, es porque sigue bloqueado. ¿Ok? Dice, ahí está, miren la llamada. Buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? ¿De dónde nos llamas? Hola, hola. Bueno, Buenas lo quité bien. tardes. ¿Le podemos bajar ahí donde me estás escuchando? Buenas tardes, gracias por llamar. Ya. ¿Tienes altavoz o manos libres? Saltamos. ¿Lo podemos quitar, por favor? Sí. Listo. Recuerden que los que vayan a hablar, no tengan altavoz y manos libres para no perder tiempo. Se los he dicho en todos los programas. Muchas gracias. Ahora sí, ¿con quién tengo el gusto y de dónde nos llamas? Con Karina de Puebla. Karina de Puebla. Bienvenida, Karina. Cuéntanos tu historia. La otra vez te había yo mandado un texto ahí en tu transmisión en vivo y Ajá. era precisamente de los gatos. Yo te voy a contar, tenía yo mi gato y conmigo estuvo 12 años. Lo adoptamos porque era callejero y desde que era pequeño lo adoptamos. Entonces ya tenía con nosotros 12 años. Hace 2 meses se dormía acá adentro en el cuarto y acá donde yo duermo igual duerme mi mamá en otra cama. Entonces el gato se puso como cuando quieren pelear, total se erizó y empezó a maullar bien feo. Y en eso yo me despierto y le digo, oye, Sapi, cálmate. Nada más se me queda viendo, pero se queda ahí en esa orilla haciendo bien feo. Entonces, en eso, le aviento ahora sí que el cojín a mi mamá para que despierte y mueva al gato, porque estaba casi junto a ella. Mi mamá baja la mano y mi gato como que se va para el lado izquierdo y otras patas se van para el lado derecho, como que se dividió en dos. Okay. Prendimos la luz en ese momento porque tengo a mi bebé de 2 años y mi bebé parecía que le habían pegado, se empezó a privar y mi mamá así de despiértalo, despiértalo. Okay. Despierto a mi bebé y le digo a mi mamá, llora, y dice, vamos a la cocina, porque como que las otras patas se fueron para la cocina y mi gato estaba del lado del sillón. Y fuimos a la cocina y no había nada, no había nada. Y a los 3 días mi gato ya andaba como extraño. ¿Cómo te explico? Acá en el cuarto es un cuarto largo,
El gato ya nada más daba vueltas bien feo, se brincaba para todos lados, como si siguiera algo, pero no había nada. Claro. De esos 3 días desapareció y ahorita es fecha que no sabemos nada de él. Oye, qué extraño, ¿eh? Que se haya partido a la mitad tu gato. Astralmente, obviamente, no se partió, no dejó vísceras, no. O sea, No, no, astralmente. nada. Y que después haya desaparecido. Sí. Un caso muy extraño el tuyo, ¿eh? De verdad. Sí, porque ahora sí que sí nos espantamos porque eran unas patas chiquitas, como las del gato. Claro. Pero sí, era como si se hubiera dividido a la mitad del gato. Uno para allá y otro para la izquierda y uno para la derecha. Si lo hubieras grabado, hubiera aparecido video de Chris Angel. De verdad. Hubiera aparecido video de Chris Angel. Sí. Oye, qué extraño que un gato se haya partido a la mitad, se separa las patitas para un lado, la cabeza para el otro, y después desaparezca. O sea, está extrañísimo. Sí, de hecho, Otra vez lo hicieron los Simpson. gente que conocemos nos decían que a lo mejor había algo malo acá y el gatito todo lo recogió y a lo mejor por eso se desapareció. Claro, sí, ellos son protectores de nosotros. Ellos son Sí, protectores de porque nosotros. ya tenía 12 años con nosotros y ya de cuando pasó eso, ya andaba muy extraño, como que chillaba, pero como muy extraño y nos veía, pero era una mirada así como que nos quería decir algo el gato. Claro. Y había veces que estaba acá en el cuarto y cuando veíamos arrancaba a correr, se subía a las camas, brincaba, parecía loquito. Sí, se dañó. Y ya de Pero ahí a los 3 días desapareció. yo creo que fue, fíjate, no es por darte, o sea, ¿cuánto tiempo tiene de esto? Tiene 2 meses. Bueno, yo no sé, pero a lo mejor no desapareció, para irse con otra familia, irse a otro lado. Hay muchas veces que cuando ellos, y digo, a lo mejor no, esperemos que regrese, pero a lo mejor este gatito agarró todo el mal. Y para no estarlos contaminando, ustedes fue a morir a otro lado. Se van a morir a otro lado. Cuando agarraron algo muy fuerte para no morir en tu casa y dejar el mal allí, se van a un terreno baldío o algo y allí ellos se desviven porque estos gatitos son para eso. O sea, estos gatitos son nuestros protectores naturales. Te lo juro, es impresionante la habilidad que tienen estos gatitos. Para luchar contra esas energías. Te agradezco mucho tu llamada. Gracias por escucharme. No, no, muy buena historia. Cuídate. Chao, gracias. Híjole. Estuvo buena, ¿no? Permítame tantito que estoy contestando un mensaje importante. Buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto y de dónde nos llamas? Tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Omarcito. ¿Cómo estás? ¿Quién habla? Perdón. Paquillo Vélez. ¿Cómo estás, Paquito? ¿Vas a hablar todos los programas, Paquillo? No, no, no. Ching, Pues ya me queda nomás mañana. No, carajo, ya me queda güey. nomás mañana, Pues es que Omarcito. es 5, 4, 3. ¿Hoy es el día qué? Ya es el de 22 y mañana 23. Ya mañana no va a estar con nosotros. Es que eso está bien interesante. Les Ya, voy a, todavía me queda hasta la noche. y les voy a decir por qué le estoy cotorreando. Les voy a cotorrear con Paquito. Lo puedo decir, ¿verdad? En contexto, Paquito. Sí, tú dilo. Paquito Yo recibió no me agüito. un aviso que una fecha exacta iba a perder la vida, iba a dejarnos. Entonces, ahorita las apuestas más fuertes en Las Vegas es si se va a ir Paquito el día de mañana o no se va a ir. Que obviamente, digo, sabemos que el futuro es incierto, Paquito, el futuro lo creamos nosotros, ¿eh? Sí, lo sé. El futuro ¿Sabes? lo creamos nosotros. Estoy contento porque a pesar de lo que he soñado y todo, de lo que te platiqué, pues me dio mucho, no sé, me dio mucho gusto y mucha esperanza que la señora que te apostó a los 50,000
Sí, que no sé ni siquiera que si no me me escribió, iba. o no. Y haz de cuenta que, pues dijo ella que la santita que no me ocupaba Okay, todavía, okay, ¿verdad? Y más me dio más gusto, te lo juro que hasta se me salieron las lágrimas. Aquí estaba mi madre, okay. de que Xochitl te dijo que su patrona, su jefa, Ah, claro, también, que yo también. tenía una misión aquí. Claro, también. Entonces yo estaba esperando a ver si estaba ya el programa con Xochitl, tenía ganas de hablar con ella. Ahorita está intentando llamarnos, pero acuérdense que les doy también la oportunidad a quien sea. Pero ahorita vi que una de las llamadas que entró es de Xochitl. Ahorita le voy a llamar. Oye, pero, híjole, un día, esta llamada sí, Sí. apúntame allí, a partir desde que empezamos, porque un día para morir, le vamos a poner Vamos a así. la canción. Pero realmente no, Paquito, mira, yo creo que tú debes mucho. Yo creo que tú, Sí, yo creo yo que creo que no, sí. todavía Todavía me falta por pagar. hierba mala nunca muere y tú tienes muchas facturas, todavía muchas facturas, Paquito. No creo que tan fácil te Sí. suelte, ¿eh? No creo que tan fácil te No, pues suelte. esperemos. Esperemos, pues ya. Si tengo que pagar más, pues aquí estoy. No, ¿y ¿Verdad? sabes Si usted no es algo? achicopalarse. ¿Y sabes algo? Vamos a hacer mañana una llamada especial contigo. Más o menos como a qué horas te dijeron que iba a pasar esto, ¿no te dieron hora? No, pues no. Bueno, La verdad, no. pues vamos a, si me permites, a las 12:01 de la mañana, ¿me permites que Si yo te no te llame? contesto, ya bailó. Ya No, bailó el paquillo. ahí déjale avisado al Sancho o déjale avisado al socio, al compadre o a quien esté allí que nos conteste y que nos diga, ¿qué creen? Sí, se fue el No me Paquito. va a estar. Ándale, ándale. Estaría bien. Apunten esto, ¿eh? Vamos a hablarle a Paquillo Vélez mañana a las 12 de la noche ya y que haya pasado el día 12:01 en vivo. Muy Me voy bien, a muy bien. conectar nada más para llamarle 12:01 y hasta con miedo, Paquillo, ¿estás allí? No te voy a Imagínate. decir. Oh, no manches, imagínate. No, si se mueren dos, si se mueren dos de la vela perpetua aquí, ¿eh? Son muy sentidas. Y sí, yo creo que sí. Sí, son muy sentidas. Pero No, acuérdense, para. tenemos una cita mañana. ¿Mañana qué día es? 23. Mañana 23, 12 de la noche. 23. 12 Sí, de la sí. noche. Dios con él, dice Ay, a las veces. Cabeza Yané. Hierba mala nunca muere, ¿ya de viste? Nunca mamá, muere, ya ¿ya anda, viste? arregla. Ya viste, mamá, cómo anda ahí. Está alocada. Saludos a tu madre. Saludos a tu madre. De tu parte. Omarcito, quiero agradecerte porque ya tengo más seguidores en el TikTok, Qué bueno. Qué ¿verdad? Y bueno. pues aquí las personas que te escuchan, fíjate, me están llegando mensajes y todo de que están deprimidos, de que pues soy un ejemplo y se siente bien chido, la neta. Qué bueno. Se siente muy Qué chido bueno. que hay gente que me platica pues su situación y pues ya les contesto y yo les digo que la depresión más grande es la de tu cabeza. Exactamente. ¿Verdad? La depresión más grande es la de tu cabeza y puedes salir adelante y más si estás completo. O sea, no entiendo por qué por cosas tan pequeñas se dejan caer bien feo. Pues Entonces, hay sí, personas. porque, híjole, estoy doble, voy a Dime, tener estoy que, doble. Voy a tener que. te digo mis conclusiones al Te digo final. mis conclusiones al final. Ok. Entonces, pues hay que echarle todas las ganas, todas, porque personas, te digo, y mi coraje es ese, que personas que están completas, sanas y todo, y son muy flojas y por cualquier cosita, dicen por ahí, se ahogan en un vaso de agua. Claro. Claro. ¿Verdad? Entonces, pues yo, mira, aquí sigo y estoy subiendo ahí poquitos videos al TikTok. No canto muy bien, pero pues le echo ganitas. Y es la forma, pues, que me desestreso y saco todo lo que traigo por parte de la música. ¿Verdad? Y pues, como dices tú, hagan famosos a los que valen la pena, no a los que hacen tonterías ahí. Sí, que, o sea, Sí, ¿verdad? O Kimberly, sea, famosa, Kimberly, digo. famosa, digo. La Wendy's. Ah, bueno. Muchas Ah, gracias, bueno, está bien, Paquillo. no Muchas me gracias, quejo. Paquillo. Claro que sí, amorcito. Un abrazo y cuídense mucho y espero seguir aquí. Si no, pues ahí me recuerdan, dice el panecito. Cuídate mucho. Recuérdame. Cuídate mucho. Hace mucho más. Híjole. No, 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 no. Está cañón. No seas malita, contesta esta, ¿no? Porque me van a entregar una factura, mi amor, de...
del rancho de 35 mil acres que compré apenas. Por favor. Bueno, dice Cintia León, ya cuélguele, señora. Dice Cintia que toma tu lugar, que si aceptas, Paquillo, que nada más te cortes allí la palma y digas que sí, como un pacto de sangre, que ella está dispuesta a tomar tu lugar, dice Cintia, que sí puede. Dice, que si no pierdes la vida, Paquillo, que les llames las salsas el inmortal. ¿Quién dijo eso arriba? A ver. Oye, Paquillo, y también te iba a pedir prestado. No sé si se pueda. ¿Me subes los? Por favor, corazón. Va un poquito más arriba. Salsas, Paquito, no. Dice, salsas el inmortal, decía arriba. ¿Cómo era? Híjole, ya no sé de quién. Más arriba. Más arriba. O sea, si podemos ver mensajes arriba. No, no quiero que. Nada más quiero ver un mensaje. Había uno que decía salsas aquí. Ruth Chávez, abajo, abajo. Ruth Chávez, abajo tantito. Eso. Si no pasa, pone su negocio con nombre Salsas el Inmortal, Ruth Chávez. Y ya vámonos hasta el final. Muchas gracias. Híjole, de verdad. ¿Cómo? Este podcast a mí me divierte mucho, fíjense. Se supone que es para espantar y para que todos anden bien culiados. Pero la realidad es que hablamos de tantos temas y hacemos tantas cosas. Que no, no, mi amor, no, estoy, está bien todo. Hacemos tantas cosas que, no, es que va a tomar el lugar de Paquillo. Sí, déjala, va a tomar el lugar. Nos cae mejor Paquillo, déjala. Sí, dice, anda con su gato por ahí paseando. Dice, ¿es en serio lo de Paquillo? Sí, les pongo en contexto. Una entidad le avisó a Paquillo que este 23, exactamente mañana, iba a dejar de vivir, iba a desvivirse. Entonces estamos en espera, ya hay apuestas fuertes, ya también le entró el Canelo a una de las apuestas, ya le entró también Salinas Pliego, ya le entró también Azcárraga, ya están varios interesados, ya está Elías Ayub y todos ellos, ya están los Shark Tank también en las apuestas. Salsas el resucitado, dice María Eva. Entonces, a mí me encanta el podcast, dice Frank Moreno. Muchas gracias. Entonces es eso, ¿sale? Llámale a Xochitl, por favor, mi amor, desde allí. Tenemos llamada con Xochitl, porque me llamó, pero no pude. Salsas me la pela el diablo, dice Jenny. Imagínate, salsas me la pela el diablo. Exactamente, entonces, pues estamos ahí en las apuestas y ya saben, el día de mañana a las 12 con 1, voy a empezar la transmisión a las 12 y a las 12 con 1 vamos a llamarle a Paquillo. Si nos contesta, es que es el inmortal. Es que el diablo se la pellizcó completamente. Porque él le avisó que se lo iba a llevar la muerte y todo. Entonces, ahí está Paquillo Vélez. Salsa siempre no. ¿Cómo estás, Xochitl? Buenas tardes. ¿Aló? ¿Tienes altavoz? No. Hola, ¿cómo estás, Xochitl? Es que nos llamaste, estamos en vivo, nos llamaste, pero no pude, sí. No pude responderte. ¿Cuándo te sí. vamos a poder tener aquí? Es lo que están, los que nos están esperando que nos cuentes. Mira, Omar, eso es lo que estamos tratando. Supuestamente veníamos por dos pasos, pero nos están llevando a diferentes lugares que yo creo que vamos a estar 2 semanas. Ok. Eso es lo que yo, es lo que yo quería hablarte, por eso te mandé un mensaje. Sí. Y pedirte un favor bien grande, si se puede. Adelante. Quiero estarte texteando para que sepas a dónde vamos a, nos van a mandar más o menos. Okay. Y simplemente para que pues sepas. Okay. Sí me explico, ¿eh? Sí, gracias. Okay, pero ahorita pues te digo, veníamos por dos casos y para un tiempo, unos 2 días más para un día de descanso que queríamos agarrar. Y para estar los 2 días con ustedes.
pero nos están llevando a otros lugares que, pues, son cosas que no te imaginas que nos están saliendo. Sí, claro. Y y ahorita nos están llevando a un lugar muy, muy vigilado, para que me entiendas. No, está bien, está bien. Entonces, es por el cual de que te voy a estar mandando textos, y en cuanto nosotros, ya nos dijeron que vamos a quedarnos 2 semanas. Ok. Ya estamos bien, mi jefe está aquí al lado mío. Ah, gracias, pues, y saludos. Me dice que está bien apenada, porque dice que primero vamos a estar ahí con ustedes, pero dice, pero pues no podemos, lo primero, entonces, pues nos están saliendo cosas más que tenemos que checar. Ya te mandé una ubicación y vamos a ir mañana, donde nos van a llevar mañana. Sí, sí, me llegó, muchísimas gracias. No te respondí porque ya estaba en vivo. Sí, sí, me imaginé. Vamos a estar ahí toda la noche, mañana. Y porque pues mi jefa necesita agarrar energía. Y ahorita ando un poquito débil. Entonces tenemos que ir allá. Nos avisas y esperemos que las podamos tener, porque sería una... Te digo, una no, nosotros estamos más que emocionadas porque pues estar ahí contigo. Nadie más han tratado de contactarnos para pues platicar, ¿no? Pero no, mi jefa me dice, nadie más que que tú me dijiste. Está bien. Entonces, muchas pues, gracias por... Nadie por más. Y, pero te digo, mi jefa está roja, peinada, porque pues que no hemos podido zafarnos. No, está bien. Te agradezco mucho, Xochitl, y te dejamos. Cuídate mucho, un abrazo y esperemos poder tenerlas. Gracias igualmente, y a la familia Sin Miedo vamos a hacer hasta lo imposible, porque también queremos que nos conozcan y hablar con ellos muchas cosas. Cuídense mucho, no dejen de mirar al cielo. Gracias, Xochitl, cuídate. Chao. Gracias. Chao, chao. Wow. Ojalá que se pueda, estaría padrísimo. Estaría padrísimo, ojalá que se pueda. Y bueno, pues ya saben, mañana la llamada, los voy a tener en tanto de Xochitl, y mañana la llamada con Paquillo Vélez a las 12, 1, a ver si sí dejó este mundo o no dejó este mundo. Hay mucha gente que dice que oren por él. Yo les agradezco muchísimo, si lo hacen, de verdad, qué buena onda, dice Michi. Se llamarían Salsas Vuelve a la Vida, dice. Hijos de... No, esa de Salsas El Inmortal está de verdad. Yo miro al cielo y no veo nada, dice Rosa Rubí. Abre tu mente, no abras tus ojos. Abre tu mente, no abras tus ojos. Dice Reinaldo, van al Área 51. Pues el Área 51 está en Estados Unidos, muchacho. Por favor, si vas a hacer un chiste, hazlo con conocimiento de causa. No te exhibas. Llamada del más allá, dice. O sea, imagínense que nos conteste Paquillo Vélez y que nos diga, no me pasó nada, estoy a toda madre, y nos cante una canción. Y al otro día nos hable su mamá y nos diga, ya ven que sí se fue, ya ven que sí se murió. No manches, híjole. ¿Cuántos likes me darían por ese programa? No es cierto, Paquillo, no es cierto, no. No es cierto, Paquillo. De verdad, queremos Paquillo para muchos más años. Paquillo para muchos más años. De verdad. Para muchos, muchos más. Nada más deja dicho que si te vas, que me dejen explorar tu casa. Regálame tu cama, por favor. Regálame tu licuadora para ver si se prende en las noches. La receta. Oye, Paquillo, deja escrita la receta de las salsas. Las salsas del más allá, sí, de verdad, deja escrito las salsas, por favor, por lo menos que dé la receta. Sí, claro, Reinaldo, pues imagínate que no deje nada. O sea, primero Dios, no se va a morir, dice Rosa Rubí. Bueno, los que apostamos que sí, también no nos cuartes, Rosa. También tenemos derecho, tenemos, ya hay muchos que tenemos ya varios millones en juego. Ya también no nos puede quedar mal Paquillo, ya le dijimos. Ya dijimos a Paquillo que no juegue, hombre, no juegue con nuestros sentimientos, por Dios.
Dice, eso sí ha sucedido, lo he escuchado en tu programa, que les hablan y luego se enteran que está. Yo apuesto $100, dice, ahí están 100 más, Paquillo. Ahí están 100 más. No, sí, pues no, no nos cuarten nuestra ida a Dubái, por favor, por Dios. Dice, morirá con la fórmula secreta. Sí. Dice, no chingues. Buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto y dónde nos llamas? ¿Tomás? Sí, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas y dónde nos llamas? Hola, me llamo Carmen y llamo de Sonoma. ¿De Sonoma? ¿Es California ahí? California. Ok, oye, Carmen, ¿tienes altavoz o manos libres? No. Ah, perfecto. Cuéntanos tu historia de Sonoma. ¿Cómo se dice? Sonoma, California, ¿verdad? Sonoma. Sonoma, California, sí. Gracias. Adelante, bienvenida. Ya. Sí, solamente que te quería comentar que ya van varias ocasiones que siempre miro números espejo, como le dicen, números espejos, como 11-11, 1-11, 2-2-2, y a cada persona que le cuento, después la persona mira eso, como le conté a mi hermana y ella también, cada que ve el reloj, son las 3-3-3, o así. Igual a mi esposo. ¿A qué se deberá eso? Bueno, ese es algo energético y muy astral. Si esa es tu pregunta nada más, yo te recomiendo que investigues mejor más por tu parte, porque hay gente que dice que no es nada, que son casualidades. Para mí es que tú puedes ver, tienes la capacidad de ver en momentos exactos. No sé, ¿tú has oído hablar del número del universo? No, no sé si lo has oído hablar. Es un número... Pues he investigado, pero... Bueno, ¿qué sabes del número del universo? Es... Bueno, del universo no, pero sí como cuando exactamente a las 11:11 volteo sin querer mirar la computadora o el reloj o así. Son las 11:11 y digo, bueno, es el número del ángelos, algo así. Ángelos. Entonces, pues, ángelos. Y siempre pues trato de decir, ay, gracias Dios, esto, o encomendarme a quien sea para decir, todo va a estar bien por lo que esté sucediendo yo, o por lo que esté pasando yo. Bueno, apúntenme esta hora desde aquí. Te voy a decir algo. Y esto es bien cierto y esto es bien fuerte. Los números espejo, o llamados números maestros, o llamados números astrales, o números perfectos. Hay muchos nombres, números poderosos, números energéticos. Estos números, cuando un ser humano tiene la capacidad de verlos constantemente, ¿qué quiere decir? Que yo veo mi celular, ay cabrón, 11:11, como tú dices, 4:44, 2:22, sí me explico. Bueno, son todos estos números espejos que tú ya estás percibiendo. Se dice que hay un número universal, que si tú sabes ese número, es una espiral, es como un caracolito. Pero ese caracolito, en base a los puntos que tiene, son números. Entonces puede ser 20, 42, 35, 67, 15, 12, 1. Y son muchos números, pero son muchos números, muchos. Se dice que la persona que conoce esos números, es que tiene la llave del universo. ¿Qué quiere decir? Que puede procesar alquímicamente todo, hacer cualquier material en el material que él quiera, no solo oro. Ya el oro para él sería algo inservible, algo insoluto, porque pues puede tener lo que quiera. Se dice que también puede abrir las puertas del universo, puede pasarse de plano a plano con ese número. Y se dice que hay personas que tienen la capacidad para ver parte de este número, que también es poderoso. Es como cuando te ganas toda la lotería y cuando te ganas un cachito, o sea, también es una lana. Entonces se dice que ustedes, que personas que son como ustedes, tienen la capacidad, ¿qué pasó, hijo? Tienen la capacidad de, o sea, ustedes pueden transmutar, pueden abrir portales, cerrar portales, pueden sanar, pueden hacer muchísimas cosas porque tienen el don, o como le quieras llamar, para mí es capacidad de ver estos números. Sí. Y no solo los puedes ver así, también los puedes ver, por ejemplo, en los
en las ventanas de un edificio hay gente que se le manifiestan números. Ya es una manifestación más alta. Ya como que ves los cuadritos y los cuadritos, ¿has visto estas películas hollywoodenses donde en su mente hacen como ecuaciones y series y progresiones y todo esto? Es lo mismo. Sí. Entonces, tú puedes practicarlo. Se dice que hay gente que ha empezado a ver estos números espejos y de repente empieza a practicarlo esta numerología y empiezas a ver más allá, a ver más allá y a ver más allá. Entonces, está interesante porque, digo, tienes una capacidad. Hay personas que le llaman de todo tipo de números. Hay personas que creen que son números espirituales, números eclesiásticos, sagrados. Hay otras personas que van más allá como para la energía del universo. Hay otros que dicen que son mensajes de los ángeles. Por eso te digo, yo no puedo dar una respuesta absoluta. Lo que sí te digo es que no cualquier persona o no a cualquier persona le pasa eso. Eso sí te lo digo. Sí, lo tengo bien listo. Pues tengo una hermana que es gemela. Y pues sí, le comenté así. Ella vive en México, yo vivo acá, pero le comenté y me dice, mira, increíble, pero sin estar pendiente del reloj, volteo y son tales horas. Claro. O eso sí. No sé si recuerdas la señora que te llamó de acá, de Los Ángeles, que te contó una historia, que fue a la tienda y que su ticket, el recibo de la tienda, habían sido 444. Ajá, me lo mandó, de hecho. Ese día yo te escuché por primera vez. Ah, y me quedé tan sorprendida que en la noche, en la madrugada, te lo juro, me desperté y me quedé y dije, no quiero ver el reloj, no quiero ver el teléfono, no quiero ver qué horas son, porque yo sé que era la madrugada. Me ganó el de saber qué horas eran y qué horas crees que eran. 3:33. No, 444, lo que la señora te había contado. Oh, o sea, sí, cierto. Me quedé tan emocionada de escuchar su historia, y, o sea, era el primer programa que yo escuchaba tuyo, que no le dije a mi esposo nada, nomás pues me acosté, y así pasó, o sea, se hizo de noche, me acosté, pero en el sueño como que yo estaba recordando la historia. Uh-huh. Pero fíjate, mi sueño, mi subconsciente, no sé, me despertó a esa hora. Yo dije, entre mí me acordé de la señora. Y dije, no quiero voltear el reloj, porque si veo y son las 4:04, pues me va a dar miedo. Y sí, eran las 4:44, y desde ahí le dije a mi esposo, no me lo vas a creer. Y ya le empecé a decir, ya en la madrugada contándole de ti, de tu programa. Y me dice mi esposo, ay, tú estás loca. Le digo, no estoy loca. Pero sí, desde entonces te escucho. Me gusta mucho tu programa. Muchas gracias. Cuídate mucho. Ok, muchas gracias y saludos a todos, a tu esposa Magda y a ti allá en el estudio. Muchas gracias. Bye. Pues son personas que tienen esa capacidad, sinceramente. La realidad es que no hay otra forma de describirlo más que es una capacidad extrasensorial del ser humano, porque no es una casualidad. O sea, ya serían muchas casualidades al mismo tiempo para que constantemente estés viendo estos espejos. Y no, miren, diles, no es cierto, no es así. Es que está poniendo su garrita. Está bien bonito Mictlán, Tecutli, Drácula. ¿Qué pasó, Mictlán? Janet está aquí. ¿Cómo estás, comadre? Saluditos, Janet, Ricardo, tus bebas, ¿cómo están? Les mando un abrazo muy grande. ¿Ya tienes 7 gatos? Híjoles. Ese sí está como el anuncio de ¿qué desayunas? Pues pura. Yo desayuno pura. Sí, imagínense 7 gatos. Ahí siguen con lo de Paquillo también. Oye, debería de hacer un pacto con Paquillo, ¿no? Que si se desvive, que me diga qué hay en el más allá. Órale, mañana le voy a hablar a Paquillo antes de que se vaya. Una clave, Paquillo. Voy a dejar una hoja y en esa hoja vamos a pactar que tú me dibujes algo o me dejes una prueba de que
de que una caja, de que me dejes una prueba de que hay en el más allá. Oye, estaría padrísimo esto, ¿eh? De verdad. Dice, entonces puede ganar la lotería fácilmente si quisieran. Exactamente. Sí tienen la capacidad. Pero ya, pero una persona que tiene una capacidad de ese nivel, ya por ejemplo ver números universales, pues como que para qué ya quieres el dinero, ya tienen una mentalidad, ¿sí me explico? Ya tienen una mentalidad tan alta, que el dinero es obsoleto para ellos. De verdad, el dinero es obsoleto para ellos. Y tú vas a decir, ¿y cómo van a vivir y todo? Pues yo creo que con eso pueden crear hasta su propio alimento, porque universalmente, universalmente ya puedes hacer. Dice, yo esperando que llames a Xochitl. Misita, ya le llamamos. Ya terminó la llamada con Xochitl. ¿Qué ha pasado con Braulio? No nos ha respondido absolutamente nada. Esperemos que podamos tenerlo pronto. No hagan spam, Brian. Por favor, no hagan spam. Así es, yo pienso lo mismo. Ya sus intereses son otra cosa. Exactamente, pues ya sus intereses ya son muy diferentes a lo que el ser humano promedio quiere. Si ya no quieres carros, ya no, ya. Tú ya buscas otro tipo de elevación muy diferente. Vamos, dicen que el número 3 es poderoso. Hay muchos números poderosos, ¿eh? Hay muchos números poderosos. El Brian dice, no spam. ¿Tenemos llamada todavía? A ver. Sí le. Espérame. Muchas gracias, hermanito. Ahí nos estamos viendo y ahorita paso. Gracias, gracias. ¿A qué hora cierran? A ver si me pueden esperar tantito porque termino a las 6. Ya casi van a cerrar, yo creo. Ok. Me echas una llamada. A ver, dile si la pueden. Escríbele, te voy a decir, pueden ellos hacerme el favor de tenerla porque si no, no voy a. Ten. Y contesto las. Tú allí de directo a él. Por favor, corazón. Bueno, dice, Omar, te quiero compartir uno de los últimos ovnis que grabé en León. A ver, yo creo que lo pongo en el otro programa. A las 7 cierran. Ah, ok. Ahí está ya. Ok. Vamos por una factura de un rancho de 55,500 acres. Omar, un gusto estar viendo por primera vez tu programa en vivo. Tengo un mes viendo tus videos, ya tengo una gatita negra, órale. Y un gato. Miren nada más qué hermosura de gato tengo. Está muy flaquito todavía porque lo tengo con nutrióloga. No es cierto. Sí come bien, pero luego por andar jugando se le pasan sus horas. Juega mucho. También me ha pasado, pero nunca les había prestado atención, dice Xochitl. Dice Aide Silva, yo ya contacté a Dusha y con toda la fe sé que voy a tener mejoría. Primero Dios va a saber que sí. Oye, el número de Dusha por última vez, ¿no? Por favor. Omar, ¿cómo puedo mandarte una foto? Al número de que va a aparecer en este momento en pantalla. Hola Omar, soy de Zapopan, yo tengo a mi sobrina con 3 tumores. Híjole, es lo que les digo, yo qué más quisiera poder ser alguien que les pudiera ayudar. Estos mensajes me llegan por decenas todos los días, se los prometo. Pero yo no puedo ayudarlos, no sé, hijo de tu madre, este sí te va, déjalo en paz, hombre. Ese sí te va a fregar, te va a andar molestando. Ya nada más. Bueno. Mari Carlón dice, hola Omar, me identifico con tu programa, saludos desde Los Mochis. Yo quisiera que si tú me puedes hacer el favor de ayudarme. Ah, miren, esto sí puedo hacerlo. ¿Cómo poder hablar con Yolanda? ¿Estás viéndome? ¿Estás viéndome en vivo? ¿Estás viéndome en vivo? Porque te voy a dar un mensaje muy importante. Muy importante. Por favor, véeme en vivo. La señora Yolanda ha recibido una serie de ofensas de estos o-haters, de los o-haters, y
Al principio nos dio la autorización de dar su número, el primer mes por ahí estuvimos dando su número, pero después ya no. Después nos dijo, le voy a pedir un favor muy especial, no quiero que se moleste, pero no dé mi número más, por favor. Por dos cosas, porque me llaman directamente hasta en la madrugada para ofenderme muy fuerte, porque ya tienen mi número directo, y ya no es solo un mensaje, ya no es solo un mensaje en Messenger, ya es un número directo, es un número personal. Entonces dice, por favor, les pido de favor que no den más mi número, no den más mi número. Si me quieren contactar, que me busquen en mi página de Facebook que se llama Despertando la Espiritualidad, por favor. Entonces les pido, a mí me piden mucho el número de Dusha, yo doy el número de Dusha, el de Unicornio, yo doy el número de Unicornio, pero el de la señora Yolanda no tengo autorización, ¿sale? Entonces no crean que es muy mala onda, que es porque nosotros seamos envidiosos, no, simple y sencillamente por órdenes de la señora Yolanda no podemos dar su número directo, una disculpa. Y esto es un caso fuerte, es un caso de 3 tumores de una bebé, pero no podemos dar esa, ese número, ¿va? Hola Omar, saluditos. Ah, tenemos llamada. Buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto y dónde nos llamas? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hablo de aquí de... Buenas tardes, señor Omar. Estoy acá, hablo de aquí de Querétaro. Ah, Querétaro. ¿Cómo se llama usted? Me llamo María Dolores López Dávila, a sus órdenes. Muchas gracias. Yo soy Omar Pardo Olvera, Chito Virgilio, Julio Federico Ernesto Alonso. No me pierdo tu programa, Iberra. No me dejó dar mi nombre completo, ¿cómo quiere que la atienda? Por Dios. Ay, perdón, pero es que me emocioné en verlo. Me faltó el Betancourt Iberra. Perdón, ya terminé. Oiga, señora, ¿de qué parte de Querétaro? Porque yo le conozco todo Querétaro. Vivo en mi calle es José Guadalupe Velázquez. No, pues, no de calle. Colonia. No de calle, nada ¿vale? más colonia. Colonia Los Candiles. Ah, conozco perfectamente. Conozco, ahí viví 20 años. 22 años. Yo le voy a decir, sí. Yo soy de la ciudad de... Yo soy de Fresnillo, Zacatecas. Ah, qué bonito. Yo soy de Fresnillo, Zacatecas. Pero ya tengo 23 años viviendo aquí en Querétaro. Viví 20 años en Hidalgo y 23 aquí en Querétaro. Tengo 43 que salí de mi tierra, Fresnillo, Zacatecas. Oiga, ¿y extraña? Pero, estuve hace 3 meses en Zacatecas. Qué bonito. ¿Cómo ves? Estuve tres meses, me voy a volver a regresar, voy a estar un tiempo allá, un tiempo acá y así. Porque yo le quería hacer una pregunta. ¿Estoy en el aire con usted? Sí, claro. Estaban escuchándola 4 millones de personas. Ay, qué bien, qué bien. No, es que, mire, yo le quería hacer una pregunta que, pues, yo estoy muy inquieta porque a mi padre... Mis padres ya fallecieron. Oh, A mi padre hace muchos años hubieron personas que lo maldicieron a toda su familia en descendencia y descendencia. Y ahorita pues nosotros somos 10, bueno, en total fuimos 10. Falleció ya un hermano. Okay. Un hermano y ahorita vivimos 9. Pero desgraciadamente no hemos tenido progreso en la familia. Okay. Siempre estamos todos enfermos. Muchas veces mis hermanos no consiguen trabajo, les llaman a los trabajos, vamos a los médicos y médicos y nos dicen que no tenemos nada. Oh. Tengo un hermano que está muy, muy enfermo y va constantemente al médico y le dicen que no tiene nada y que no tiene nada. Y a veces no encuentro trabajo. Y hace mucho tiempo yo escuché un programa en Radio Fórmula y pues a mí me ha llamado mucho las cosas de
de lo que sucede, que las apariciones, que aparece este, que aparece el otro, ¿verdad? Sí. Me ha llamado mucho la atención. Entonces, cuando a mí se me ocurrió hablar a ese programa, no recuerdo, fíjese que no me he podido acordar cómo se llamaba ese programa, y se me ocurrió hablar a ese programa. ¿Qué años? ¿Qué años tiene? Hace como unos 6 años. Seis, no, ya sí, no. Bueno, ¿puede ser la nueva versión de La Mano Peluda en Radio Fórmula? No, no. ¿O no, las el, no. ¿Otro? Era otro. Okay. Era otro, era un, decía el maestro, era el maestro. Okay. Y yo hablé con ese maestro y me dijo que le diera mi nombre completo, mi nacimiento, qué día nací y todo. Y me dijeron, señora, a usted la tienen dañada, o sea, la tienen sepultada en un panteón. Sí, sí, te creo. Y entonces me dijo que yo siempre, yo toda la vida he estado enferma, toda la vida. Y toda la vida he estado yendo a médicos y médicos y médicos. Entonces no me encuentran nada, tampoco a mí no me encuentran nada. Y constantemente, últimamente me pongo muy mala. A veces amanezco como si alguien me estuviera respirando la espalda, a veces el pecho, las manos, a veces amanezco con moretones y así cositas que me han pasado. Y ahora que estuve en casa de mis padres, porque todavía, bueno, la casa de mis padres, que me estuvieran espantando ahí en la casa de mis papás, pero yo no les permití que me estuvieran molestando. Ok. ¿Cómo ves? ¿Pero qué les, cómo los corriste? Pues maldiciéndolos. ¿Cómo ves? Es que estaba yo platicando con una de mis hermanas y cuando estaba yo volteando exactamente donde estaba al lado de la estufa, vi una silueta, así una silueta, y se fue bajando y se fue saliendo por el pasillo de la cocina. ¿Cómo ven? Pues es una entidad, pero usted sabe si era mala como para correrla así tan feo. A lo mejor no era, pues, tan mala. No, pues yo en realidad, pues en el momento que yo vi la silueta y que iba arrastrándose, yo pues dije unas malas palabras y me dice mi hermana, no digas groserías. Dije que me están espantando. Y me estuvieron agarrando la cabeza, los hombros. A veces me agarraban, me llegaron agarradas a las sentaderas, me llegaron a agarrar las piernas. Pero nunca les tuve miedo, nunca entré en miedo. Eso también ayuda porque se cargan con el miedo. Se hacen más fuertes, no, con el mismo miedo de uno. Yo me he quedado sola, ¿eh? Me he quedado sola en la casa de mis papás. Sí, ¿cómo ve? Oiga, señora, ¿y usted no se ha limpiado nunca? O sea, ¿no ha hecho lo que les han dicho los brujos o algo? Porque a lo mejor no está tan difícil. Es que esa persona que según me iba a curar me cobraba 30 mil pesos y yo no tengo, a veces no tengo ni para comer, ¿cómo sí, le iba a pagar 30 mil pesos? Sí, sí, ese es el problema, de verdad. Ese es el problema. Y vino aquí a Querétaro, vino aquí el maestro vino aquí a Querétaro, yo fui a verlo y como que no tuvimos mucha conexión, como claro, que no sé, como que él ni yo, y a mí me cayó bien, como que yo sentí que no le caí bien. Sí. Y hace muchos años, como yo duré mucho tiempo para poder tener hijos, okay, entonces una vecina me llevó a un templo que para que me limpiaran y que para ver si yo podía tener bebés y todo. Yo le estoy hablando de eso de unos 20 años, más de 20 años. Y cuando me llevó a ese templo, según el jefe, la jefa y el jefe, cuando me quisieron curar, se desmayaron. ¿Cómo ven? Pues es que venía usted tan cargada y no eran personas que estaban espiritualmente tan preparadas, o no tenían la potestad que era.
Dije, a la señora que me llevó, doña Lucha, la señora que me llevó, ella me dijo, ¿sabes qué? Me dijeron los maestros que a ti te protege a alguien y no puede, y no te puede limpiar. ¿Cómo ves? Pues usted busque ayuda, señora. Yo le recomendaría a Unicornio, pero si no tiene la capacidad económica no va a poder pagarlo. Unicornio no, más no, o menos es más o menos de esas cifras y hasta más. Unicornio es cifras muy fuertes. Le recomendaría sí, Dusha, pero pues es lo mismo. Dusha le va a cobrar también por ahí más o menos esas cifras. Y pues sería hacerla perder el tiempo. Pero espero yo que encuentre en algún lugar donde no haya un cobro esa ayuda. De verdad, le de corazón espero que usted lo encuentre y que pueda sanar. Porque pues no es unas, antes le decíamos está salada, ¿sí se acuerda? Ahorita ya casi no utilizamos ese término. Ahorita utilizamos el término está trabajada. ¿Por qué? Porque ya leímos, ya vimos que no es la salación, ya vimos que es por karmas, trabajos, por entierros, por eventos paranormales, por muchísimas cosas. Entonces, yo creo que usted en algún momento va a poder encontrarlo. Y le agradezco mucho su llamada y de corazón le mando todas las buenas vibras para que encuentre un lugar donde la puedan ayudar y que no le cobren, porque ahorita, bueno, desgraciadamente estas personas son prestadoras de servicios que cobran. Bueno, ¿y usted cree que a mi padre le hagan maldecido y que nos esté yendo a mis nueve, bueno, no, conmigo nueve hermanos, nos esté yendo mal? Pues si todos están igual, están igual es un karma. Por supuesto que no soy brujo, pero digo, he escuchado y he conocido casos toda mi vida desde hace 26 años y yo creo es que es un karma, de verdad. Sí, perdón que lo interrumpa. Hace muchos años, cuando nosotros todavía estábamos chamacos ya adolescentes, a mi padre le regalaron una botella de licor. Y mi papá la llevó esa vez a la casa. Entonces se acercaba a Navidad y lo vamos a dejar para el 24. Y resulta que dice mi papá, hay que sacar el vino que me regalaron. Lo vimos y todos estábamos emocionados porque era un vino que le habían traído de muy lejos. Pues resultó que cuando ya mi papá lo sacó de su casa, estaba lleno de gusano. ¿Cómo ves? Pues mal. La voy a dejar porque voy a cerrar programa. Muchísimas gracias, señora. Ándale, que esté muy bien y muchas gracias por escucharme. Hasta luego. No, adiós. Al contrario, hasta luego. Híjole. Es que te pueden fregar a distancia. Te pueden fregar a distancia. Ese es lo peor. Te pueden fregar. Ya no voy a contestar llamadas, una disculpa. Hay mucha gente que piensa que tienes que agarrarte pelo, te tienen que dar de comer. No, nada más así. Una envidia, una mala vibra te jode y no te tienen que tocar. Hay personas que se van a Estados Unidos y tanto su familia está en México deseándoles que les vaya mal. Fíjense qué triste, deseándoles que les vaya mal y que les vaya mal. El número de Dusha, por favor, amor, me lo están pidiendo. Que les vaya mal y que les vaya mal. Y ay, ¿cómo está haciendo? Y se toman una foto un día al año que fueron a Disneylandia y se tomaron una foto y ya están ardidísimos toda la familia acá. Al otro año no van a poder ni ir a Disneylandia. De tanta mala vibra y tanta envidia que le tienen a la gente. Eso es horrible, de verdad es horrible. Hay situaciones en las que no necesitas que te den de comer absolutamente nada, para los que piensen eso, de verdad, para los que piensen eso. Dice Alex Bazán, a mí me trabajaron a distancia, yo estando en California, ellos en México, y lo peor, la familia. Imagínense. O sea, dijo, por Dios. Muchas gracias. Ay, hablé como Luis Miguel, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Mi mariachi, mi gato. Muchas gracias a todos los que estuvieron aquí. Muchas gracias. Recuerden que, bueno, pues es para esto este programa, para abrir mentes.
que entre todos, no crean que yo no soy nadie para guiarlos. No soy ni un guía, ni siquiera puedo acercarme a decir que soy algo así parecido. Cuídense mucho. Yo soy un youtuber que le encantan estos temas y que disfruta mucho hacer este programa. Nos vemos mañana a 2 de la tarde. Recuerden que vamos a tener un programa especial mañana a las 12 con 1 de la madrugada, porque pues vamos a ver si Paquito Vélez colgó los zapatos o no. Ahí están ya todas las apuestas en la mesa. Acaba de hablarme otro Shark Tank también que quiere entrarle. Quiere patentar también ya quieren patentar las salsas El Inmortal. Así es que, pues bueno, sigan sus apuestas. Ay, ¿cómo estás? Te mando un abrazote. Muchísimas gracias. Reinaldo Martínez, Marisol Fernández, Yolanda Vidal, Irma Pérez, María Eva, muchísimas gracias. Janet Gutiérrez, mi comadre, nuestra comadre, Carmen Jauregui, y a todos, Esther Plana, Castel, Aurora del Carmen, Fran Moreno, a todos los que estuvieron aquí en este programa, les agradezco muchísimo. Y les voy a decir algo, compártanos, porque a lo mejor le puede llegar a alguien que le sirva. Ustedes saben que yo no voy mucho por los likes y eso no me interesa tanto. Nunca les pido likes. Ya dejé de hacerlo porque nunca, nunca me ayudan. Ya mejor dije, bueno, ya para qué les digo si no hacen caso. Pero bueno, es un gusto estar con ustedes y nos vemos mañana. Le mando un saludo a mi madre y a mi padre que creo que me están viendo. Si no tienen algo más importante que hacer, los amo mucho. Mi esposa que está aquí, Magda, en controles. Mi gato que está delatoso, que ya casi tira otra vez la cámara. Y todas las entidades que están en este lugar se despiden. Chao. Bye.